Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este séptimo foro virtual eh, que impulsamos desde la Vicepresidencia de la República relacionado con el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El día de hoy tenemos a cinco invitados, ya les voy a invitar, ya les voy a presentar a cada uno de ellos. Y eh, en la temática del foro de hoy es la economía circular. Estoy hablando solita y nadie me escucha. <laughs> perdón, perdón, algo pasó. Eh, buenos, buenas tardes, repito, buenas tardes con todas y con todos. Eh, bienvenidos a este foro virtual, eh, al número 7 de 12 foros de esta primera serie de foros impulsados por la vicepresidencia de la República. Y eh, bueno, el día de hoy, como decía, estaba hablando yo solita aquí, como decía, vamos a hablar de la economía circular. Y lo que les estaba diciendo, no escuchaban, es que eh, es un cambio de chip. Tenemos que cambiar la forma de vida, tenemos que eh, cambiar la forma de ver las cosas, tenemos que cambiar definitivamente nuestros patrones de consumo. Bueno, hay una serie de cosas de las que vamos a hablar con nuestros cinco invitados del día de hoy de la tarde y noche de hoy. Y eh, bueno, les presento ahí, están viendo ustedes en su pantalla la agenda de esta tarde. Eh, repetí la introducción, pero bueno, y eh, darles la bienvenida. Y eh, este, tiene que, este tema de la economía circular tiene que ver con dos ODS, ¿no? Realmente más con uno que con el otro y en realidad yo creo que con muchos de los ODS. Pero principalmente nos vamos a enfocar en el ODS 12, que tiene que ver con eh, producción y consumo responsable. Después de la, de la bienvenida, vamos a tener las presentaciones de cada uno de los cinco panelistas que nos acompañarán esta tarde y noche. Eh, cada uno de ellos tendrá entre 8 y 10 minutos más o menos para sus presentaciones. Luego abriremos el foro a preguntas y respuestas por parte de todas las personas que se van conectando. Ya tenemos 170 personas conectadas y eh, bueno, esperamos que haya unas 600 personas que se conecten hoy y eh, como les decía después de las presentaciones abrimos al foro de preguntas y respuestas ustedes en sus pantallas a, a la parte de abajo tienen una un un pequeño icono que dice preguntas y respuestas. Mientras los panelistas van eh, conversando, van hablando, nos van haciendo sus presentaciones, ustedes pueden ir ya poniendo sus preguntas. No tienen que esperar a la parte de los foros de al foro de preguntas y respuestas. Yo seré la moderadora del día de hoy y también eh, identificaremos cuáles son las preguntas que más corresponden a cada uno de nuestros panelistas. Terminado esa fase del foro de unos 40 o 45 minutos. Eh, pediremos a nuestros panelistas invitados que hagan unas reflexiones finales, algo así como, digamos, unos mensajes positivos y, y de cuáles son las cosas en las que podemos pensar de aquí a futuro. Y con, después de eso, de estos uno o dos minutos de cada uno de los panelistas, cerraremos el foro de hoy y les invitaremos al foro del próximo jueves. Así que esa es nuestra agenda. Eh, esa soy yo, María Sara Gijón, mi nombre. Eh, actualmente trabajo en la Vicepresidencia de la República, soy la Subsecretaria eh, General de Gobernanza y Go Gobernabilidad eh, y eh, hoy actuaré como su moderadora. ¿Quiénes somos? Bueno, eh, somos todos en realidad, pero bueno, hoy eh, esto es desde la Vicepresidencia de la República, pero en coordinación con distintas instituciones. Eh, vale mencionar que en abril del 2018, el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo, el 371, en el cual eleva a política de Estado la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriormente, mediante el decreto ejecutivo 622, el presidente delega a la vicepresidencia de la República la coordinación y articulación de la implementación de esta agenda, ¿no es cierto?, eh, junto con la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador. En mayo del 2019, el presidente de la República convoca además a todos los actores sociales, culturales, económicos y políticos a unirse al proceso de construcción de lo que se llama hoy por hoy el Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Y yo siempre digo que el Acuerdo Nacional tiene nombre y apellido. El nombre es Acuerdo Nacional. El apellido es Ecuador 2030. ¿Y ese apellido por qué? Primero, porque es un acuerdo del país, no es un acuerdo del gobierno. El gobierno es uno de los actores. Obviamente es el actor que en esta fase está dinamizando el tema, pero en realidad el acuerdo nacional nos pertenece a todas y todos, como ciudadanos, como sector, sector privado, como ONGs, como academia, como comunidades de base, etcétera y lo segundo es que el, el apellido del acuerdo nacional tiene el número 2030. primero porque la agenda 2030 y los ods son nuestro referente y segundo porque le estamos apuntando a metas y objetivos, a hojas de ruta y a, a digamos, y a una serie de definiciones hacia el 2030. por lo tanto, esto no es de un gobierno, no es de dos, probablemente es de tres o más. Y aquí me gustaría eh, mencionar una, una frase de John F. Kennedy que me gustó muchísimo, que la leí recién. John F. Kennedy decía lo siguiente, lo que tenemos que hacer no lo vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno. Lo que tenemos que hacer no lo vamos a lograr en, mil en los primeros mil días del gobierno. Tampoco lo vamos a lograr en todo el gobierno. Es más, probablemente no lo logremos en la vida entera del planeta. Pero ¿saben qué? En algún momento tenemos que iniciar. Y hemos iniciado justamente con los temas que vamos a hablar el día de hoy. Si pueden, por favor, pasar a la siguiente slide. Aquí solamente algunos datos que no todos tienen que ver exactamente con el tema de economía circular, pero sí con los dos ODS que hemos, digamos, escogido para relacionarlos con esta temática. Fíjense ustedes que 2.6 mil millones de personas, es decir, que será un 35-40% de la población mundial, no tienen acceso permanente a la electricidad, a la energía. Más de 4 mil millones de personas no tienen acceso a Internet y por ende tampoco pueden comunicarse como nosotros. En los países en desarrollo, apenas el 30% de los productos agrícolas se someten a procesamiento industrial en comparación con el 98% en los países de altos ingresos. ¿Nos pueden mover la, el slide, por favor? Se quedó ahí el slide. No sé qué pasó. Bueno, ok, no importa, después podemos ver esos datos. Empecemos entonces por nuestra primera invitada, que es Daniela Córdoba. No sé, Dani, si tú ya puedes emprender eh, tu, tu video. Hola, María Sara. Hola, ya estás ahí. <laughs> bueno, nuestra primera invitada es Daniela Córdoba, y ella se va a presentar, nos va a contar más de, de su. De su de su andar, ¿no es cierto?, por este mundo y de su experiencia. Pero les cuento una noticia que es interesante. Daniela Córdoba, bueno, aparte de que es ecuatoriana, es la primera mujer, la primera ecuatoriana, no solo mujer, la primera ecuatoriana en tener un PHD en economía circular. Así que ella, más allá de que es una practitioner, como dicen en inglés, es decir, una persona que sí está en el día a día de los temas, es también una estudiosa de los temas. Y por eso la hemos invitado a que sea la primera a hablar hoy, porque ella nos va a dar el marco general de qué mismo es esto de la economía circular, cuáles son los paradigmas que estamos rompiendo y cuáles son las cosas hacia donde esperamos lograr realmente resultados positivos. Así que sin más, Dani, el grupo es tuyo. Tienes de 8 a 10 minutos máximo. Listo, María Sara, muchísimas gracias. Eh, buenas tardes con todos y con todas. Como dijo María Sara, eh, soy Daniela Córdoba, tengo un PhD en ingeniería y economía circular con una maestría en desarrollo sostenible, así que todo se me ha ido encajando hacia la economía circular. Voy a compartir eh, mi presentación, son unos dos slides, básicamente para... Eh, poder analizar en realidad qué es la economía circular. He podido ver en algunos webinars, en algunas conferencias e incluso con clientes míos que me dicen eh, que no tienen clara una definición de lo que es economía circular. Bueno, eh, la economía circular principalmente es un sistema industrial productivo y económico. No es un sistema de indicadores financieros, no es un sistema de indicadores económicos, no es un sistema de gestión integral de residuos, tampoco es un sistema de reciclaje. Es, es, esos sistemas de gestión integral de residuos se llama, se llama economía del reciclaje. Pero, bueno, la economía circular es un sistema industrial. Nosotros modelamos desde un ecodiseño. ¿Y a qué me refiero con ecodiseño? Veamos esta botella de leche. Esta botella de leche tiene diferentes materiales. ¿Y cuál es la importancia de hacer una preselección de materias primas, una preselección de proveedores? ¿Qué está sucediendo ahora en Ecuador y en distintas partes del mundo en donde dependemos de materias primas eh, fuera del país y peor aún entre otros continentes? La economía circular monitorea entradas y monitorea salidas de agua, materia y energía. Y ahí es donde entran todas estas herramientas de la economía circular y son herramientas de ingeniería. Por eso la importancia de actuar con, en cooperación con la academia, pero es multidisciplinaria. Por un lado, tenemos sí que están muy bien eh, identificadas las escuelas de finanzas, de economía en el país, pero ¿dónde están las escuelas de manufactura avanzada, de biotecnología, de ingeniería ambiental? ¿Qué sucede con el, los, con el empaque? ¿Qué sucede con el producto? Porque la idea de la economía circular es que el producto o el servicio mantengan su valor máximo hasta el final de su vida útil. De esta manera... Nosotros, por un lado, si podremos extender el tiempo de vida de este producto con una reparación, reacondicionamiento, remanufactura, o si no, al hacer un ecodiseño, hacemos como diferentes, con diferentes piezas al momento que construimos, al final de la vida de, de útil del producto, deconstruimos y obtenemos toda esta materia prima secundaria que va a reingresar al mismo sistema o hacia otros sistemas productivos y ahí es donde nace también la simbiosis industrial. Y algo fundamental que comentaba María Sara, no olvidemos los tres pilares de la sostenibilidad y es fundamental el ODS 9 y el ODS 12, sobre todo de producción y consumo responsable. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Ahora bien, cuál es la situación de la economía circular en el país, cuál es la situación de la economía circular en sus, en sus empresas, en sus industrias, en sus emprendimientos. Eh, de una u otra manera, ustedes deberían tener una línea base y de esta manera ver cuál es el grado de circularidad de sus empresas, de, sus, de, de la fabricación de sus productos o servicios. Empezando, por ejemplo, con un análisis de la materia prima. Eh, luego también haciendo un ecodiseño, ecodiseño de la materia prima, o sea, ¿qué proveedores me van a dar la materia prima local, materia prima regional? Estamos viviendo una pandemia, no podemos depender de commodities, tenemos que depender de las materias primas que las vamos a obtener al final de la vida útil de mi producto. Ahora bien qué ha hecho el libro blanco de economía circular que ha, he, que ha sido un gran esfuerzo por parte de la vicepresidencia por parte del ministerio de la producción tenemos justamente a daniel heredia que ha hecho también eh, el ministerio de ambiente y por otro lado eh, qué avances ha habido en esta propuesta de ley de economía circular a qué investigadores están, se están con qué investigadores se están asesorando eh, cuántas, eh, qué tan, eh, cuántas socializaciones se ha hecho con esta propuesta de ley de economía circular. Entonces, de una u otra manera, el libro blanco, la primera fase, ha hecho un buen análisis y una buena identificación de los stakeholders o los actores que van a intervenir de manera directa o indirecta con la economía circular, con la fabricación de un bien o de un servicio. Estamos hablando de la academia. Ya les decía que está bien identificadas las universidades. Ahora identifiquemos cuáles de escuelas o cuáles facultades están bien determinados los sectores estratégicos. Hay que ver sectores estratégicos por provincia. Tenemos que analizar también eh, qué empresas públicas tenemos aquí. Justamente nos acompaña eh, Fernando Granizo. Que, está, que es parte de la Secretaría de Ambiente. Entonces, todo, to, todo esto es sumamente importante, analizar los actores, porque muchos de ellos, sobre todo los recicladores base, son mucho más que actores, son socios estratégicos. El libro blanco de economía circular ha hecho también un muy buen análisis legislativo de los diferentes, desde la Constitución, los diferentes reglamentos. Eh, código orgánico ambiental, reglamento del código orgánico ambiental, de tal manera que por el momento podríamos transitar hacia un modelo de economía circular. Y la propuesta de ley de economía circular se está basando mucho en estos reglamentos. Y algo muy importante, ¿cuáles van a ser las herramientas que se van a apoyar eh, las industrias, las empresas para transitar hacia un modelo de economía circular? Incentivos económicos, incentivos tributarios, pero a su vez, cómo el gobierno los va a auditar y cómo se va a hacer un control. Si se les da un incentivo, cómo se va a monitorear que están transitando hacia un modelo de economía circular. De igual manera, el libro blanco ha hecho varias mesas de diálogo y de trabajo con diferentes actores encargados de todo lo que es la clasificación de residuos, la RENADEC, fundación, eh, distint, distintas fundaciones. Eh, también la ley de economía circular habla en un 80% de gestión integral de residuos, de residuos, disposición final de residuos, que se supone que en una economía circular no debe, no debe haber eh, la parte de relleno sanitario, ¿no? Pero bueno, en un inicio se, se verá de qué manera se hace esta, este tema del relleno sanitario, contenerización, incineración, etcétera. Eh, de igual manera... El libro blanco también se ha hecho una buena identificación de lo que es el reciclaje inclusivo. Tenemos la economía circular inclusiva, que tenemos la experta Melanie Valencia en este tema justamente, y todo lo que es el reciclaje. Pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad? para la segunda fase del libro blanco de economía circular, que también están muy bien direccionados, y cuáles son las áreas de oportunidad por parte de la nueva propuesta de ley de economía circular. Bueno, primero vamos con el ecodiseño, cómo vamos a identificar materias primas, cómo van a ser las herramientas que el gobierno va a impulsar campañas hacia ver materias primas, si no, si no encontramos locales, materias primas regionales, por ejemplo porque muchas empresas han quebrado por la pandemia, pero principalmente porque no les han llegado materias primas que incluso están en otros continentes. ¿Qué pasa con el ecoempaque? Eh, estos plásticos de un solo uso. Nosotros usamos deliveries, nos llegan diferente, el producto que, que nosotros consumimos en plásticos de un solo uso. ¿Por qué no empezar a investigar bioempaques, biomateriales? Eso es importante en la academia. La distribución y venta también es fundamental. El análisis del consumidor, justamente estoy sacando un paper con el Tecnológico de Monterrey sobre el análisis del consumidor desde el punto de vista de ecodiseño y el punto de vista de la parte ambiental y conciencia ambiental, que eso es fundamental y todas las empresas lo deben analizar porque así es como van a recuperar sus productos, recuperar las materias primas. De igual manera se tiene que hacer una mejor mención y estrategia con estos socios estratégicos que son los recicladores base y un mejor análisis de todas estas recicladoras o gestores ambientales que no son solamente recicladoras se encargan de reparación se encargan de un reacondicionamiento remanufactura etcétera y finalmente cómo vamos a hacer con el tema de recuperación de materiales es caro no es caro pues tenemos que analizar cómo recuperar los materiales al final de la vida útil de los productos para que reingresen a nuestro sistema y eh, dejar de extraer recursos no renovables y también recursos renovables. Muchísimas gracias, justo 10 minutos, así que dejo de compartir cualquier duda, le toman fotito a SQR y listo. Eso se llama hipereficiencia, mi querida Dani, en, el, en la gestión de los recursos, en este caso, el recurso tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, bueno, después de esta presentación inicial en la que Dani nos aclara qué mismo es esto de la economía circular, ¿no es cierto? Y cómo hay otras áreas, como por ejemplo la economía eh, del reciclaje, que van a ayudar, obviamente, al, a la economía circular, pero que no es la economía circular. Vamos ahora a tener a Daniel Heredia. Le vamos a pedir a Daniel que prenda su video. Muy bien. Daniel Heredia, él nos acompaña desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Impresiones y Pesca. Y bueno, Daniel es el director. Siempre me olvido el, el, el cargo. Bueno, ya Daniel nos va a contar. El cargo es medio complicado. Algo productivo y demás. Reconversión, <laughs> ¿ya? Pero bueno, Daniel nos va a contar cómo está este pacto de economía circular que lo suscribimos el 22 de agosto del año pasado y que forma parte justamente del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, cómo estamos avanzando con el Pacto de Economía Circular, cuáles son los hitos y hacia dónde vamos dentro de lo que es el libro blanco, ya lo mencionó Daniela, en la segunda fase a la que vamos a entrar y hacia la estrategia que nos permitirá dejar de que esto sea solo una linda teoría. Bueno, ya sabemos que hay casos prácticos y hoy tenemos a José Javier Guarderas que nos va a hablar de un caso práctico que está en la vida real ya más de cinco años o casi seis, si no me equivoco, pero lo que tenemos es que lograr que muchos más actores se involucren y se sumen a esta forma de hacer eh, economía y de tener sistemas productivos, obviamente, muy mucho más eficientes. Así que sin más, Daniel, el grupo es tuyo. Muchas gracias, María Sara, y muy buenas tardes con todos. Eh, Daniel Heredia, trabajo en el Ministerio de Producción y sí, en efecto, mi cargo es bastante extenso, así como el nombre del ministerio. Soy el director de Reconversión Ambiental y Tecnológica, que es la unidad donde ha recaído eh, toda la parte práctica para la implementación de la hoja de ruta hacia una Estrategia Nacional de Economía Circular. Eh, un trabajo articulado que lo hemos venido trabajando muy arduamente con el apoyo de la vicepresidencia y también con el apoyo del Ministerio del Ambiente, obviamente también con el apoyo de otras instituciones, que, eh, tanto públicas como privadas, que nos han aportado muchísimo en este, en este camino. Y algo que menciona María Sara, que es muy importante, es que eh, el Pacto Nacional por la Economía Circular fue un hito muy importante para poder llegar hasta el punto en el que estamos. Les voy a también hacer una muy breve presentación de eh, cómo estamos en, en, en nuestros temas de economía circular en esta hoja de ruta. Cómo, cómo hemos podido ir avanzando y cuáles son las cosas que se nos vienen eh, a futuro. Listo. Bueno, eh, Daniela eh, hizo una muy buena explicación acerca de qué es de economía circular. Y no voy a ahondar en eso, únicamente por qué es relevante la economía circular, por qué se tomó... Eh, como uno de los conceptos que se debería manejar a, a nivel del sector público, a nivel del gobierno, que se debería impulsar como una política pública. Y básicamente los beneficios que, que da la economía circular eh, a nivel productivo y que se vinculan eh, también a, a, nivel, a nivel ciudadano son, son, son elevados. ¿no? Y finalmente la relevancia está en que eh, un proceso productivo, un proceso industrial tiene que inspirarse en, la, en los procesos cíclicos de la naturaleza, que son circulares, donde no existe el concepto de desperdicio, sino que lo que se genera de un ciclo es útil o sirve para la, eh, el inicio de un nuevo ciclo de vida. Entonces, eh, es un organismo, es, es, es tomar en cuenta la producción y la economía como un organismo vivo en el cual eh, tiene sus, sus, eh, sus oportunidades, como así tiene sus dificultades para poderse desarrollar. Entonces, eh, con, con esa, esa, esa conceptualización y, de, y dada esa, esa relevancia de la economía circular es que nos hemos trazado esta, este objetivo de llegar a tener una estrategia nacional de economía circular, el cual eh, lo, lo conceptualizamos como un mecanismo de articulación interinstitucional para poder implantar este concepto en los territorios. Bajo cuatro grandes pilares que eh, tal vez algunos de ustedes ya habrán, nos habrán escuchado anteriormente. Eh, fue un trabajo muy interesante para poder definir estos pilares de la estrategia nacional, que son la producción sostenible, el consumo responsable, la gestión integral de residuos y eh, sistemas de políticas de financiamiento para proyectos circulares. Entonces allí nos trazamos algunos objetivos con esta estrategia, que es generar este marco nacional, este marco regulatorio para poder aplicarlo en el territorio a través de ordenanzas, a través de leyes, eh, y más allá de este marco regulatorio poder impulsar la innovación en el ecodiseño que es de donde parte la economía circular, un, eh, nuevas formas de conceptualizar la producción, no solamente los productos sino en general el proceso productivo con un nuevo diseño de producción, aprovechando absolutamente todo, procurando el mínimo de desperdicio. Esto se vincula con la producción limpia y eficiente y con ello pues maximizamos el principio eh, ambiental universal de la cuna a la cuna en el cual pues se, se basa la economía circular y con ello pues se vienen objetivos eh, un poco más específicos, como fomentar modelos de negocios inclusivos, donde eh, se, eh, se piensa mucho en los recicladores base, la educación ciudadana, que es sumamente importante y consideramos que es uno de los mayores retos que nos vamos a enfrentar, como hacer que el ciudadano realmente se, se empape de estos conceptos, que realmente valore productos y servicios que vengan de cadenas circulares. Y pues establecer también desde el lado público mecanismos que faciliten esta, esta aplicación, como por ejemplo compras públicas sostenibles y atra la atracción de inversiones, la atracción de financiamiento, para que cada vez más se eh, implanten proyectos circulares. Entonces, de allí es que nace una hoja de ruta para poder alcanzar este objetivo grande. Ustedes ven ahí algunos de los hitos que, que se fueron planteando, la difusión del concepto que se hizo el año pasado con el Seminario Internacional de Economía Circular. Esta difusión no ha terminado y de hecho... Vemos con mucho agrado que cada vez hay más webinars en estos tiempos de, de pandemia, eh, hay más seminarios, hay más encuentros para poder seguir ahondando en el tema, discutiendo sobre el tema y sobre todo eh, ahondando en los beneficios que tiene la economía circular en un sistema productivo. Hicimos una identificación de actores clave a través de talleres hasta llegar justamente al Pacto Nacional por la Economía Circular, el cual se lo suscribió el año pasado, en agosto, en Guayaquil y que a la actualidad tenemos más de 200 adherentes para trabajar de una manera no vinculante, no obligatoria, en nueve ejes de acción que aportan a los cuatro pilares de la economía circular. Eh, luego de un trabajo muy interesante con la academia, donde pudimos definir eh, parámetros y el alcance del libro blanco de economía circular, hicimos también una vinculación con sectores productivos para identificar ciertas oportunidades que en cada uno de ellos existen al aplicar la economía circular. Y finalmente llegamos al libro blanco. Este libro blanco eh, está finalizado en su primera fase, ventajosamente, como lo señaló Daniel en la exposición anterior. Nos queda la segunda fase que esperamos concluirla hasta octubre y que... Eh, ya tenemos en marcha dos proyectos específicamente para ello, uno con eh, la GZ, que ventajosamente tenemos aprobado un proyecto para ejecutar la segunda fase del libro, y una fase complementaria, que va, no, va, no, no va a ser menos importante, sino muy, muy importante para complementar este trabajo que lo queremos hacer justamente con el líder Business School y el grupo consultor Sostenia Una vez que tengamos el libro blanco listo, pues ya podríamos hablar de la estrategia. con... Eh, la cual se articularía con la, el, el corazón del libro blanco en términos de ya objetivos metas eh, indicadores que se deben plantear de manera transversal a nivel gubernamental para poder alcanzar eh, la aplicación de la economía circular en el país entonces el libro blanco que básicamente es este instrumento que nos permite aterrizar los conceptos de economía circular en la realidad del país para poder hacer una propuesta de líneas de acción estratégica se basa en estos cuatro pilares que les había señalado anteriormente, y dentro de esos pilares pues tenemos algunos eh, subtemas que son los que se irán desarrollando en esta segunda fase con propuestas de líneas de acción. ¿Qué debemos hacer como país para poder alcanzar estos temas que eh, realmente llegarían a reconvertir o hacer una reconversión de nuestros modelos de producción y de consumo? La primera fase, como les mencionaba, está concluida. Esto se logró gracias al Pacto Nacional de Economía Circular. La empresa cementera UNACEM, que sus, eh, suscribió el pacto, eh, nos apoyó con el financiamiento de esta primera fase. Contamos con el apoyo de, justamente del Grupo Consultor Sostenir y con el aval académico de IDE Business School. Y se avanzó en estos primeros seis meses de, de este año en eh, los resultados que ustedes ven allí, una definición de indicadores generales, una vincul vinculación de la economía circular, su incidencia en los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, la incidencia de la economía circular en el Plan Nacional de Desarrollo, donde vemos que existe... Eh, la economía circular realmente tiene un vínculo muy, muy fuerte con ellos, eh, en términos de, de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene doscientos y pico de metas. La economía circular realmente se involucra en aproximadamente el 40% de ellas, con el Plan Nacional de Desarrollo, se vincula con el, más del 60% de los objetivos trazados en este plan. Análisis de documentos legales con un aporte significativo, como mencionaba Daniela, si hace un análisis minucioso y cómo se va concatenando el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento, el Código de la Producción. Y, y su reglamento, la misma Constitución de la República. Y, por ejemplo, tenemos datos muy interesantes que de toda esta legislación analizada, en promedio tenemos un 35% de los textos que, o de los artículos que conforman estos, estos cuerpos legales se involucran con economía circular. En el Código Orgánico de la Producción, por ejemplo, tiene un vínculo del 40% del, de la Ley Orgánica del, para el Fomento Productivo, tiene un vínculo de igual de un 35% y en el código orgánico del ambiente del ambiente perdón alrededor de un 60%. Se hizo una identificación de mecanismos y facilitadores políticos y normativos financieros relevantes y asimismo un análisis de eh, cómo cómo estamos como país para poder receptar la economía circular con un trabajo realizado en mesas de trabajo y sobre todo una mesa muy interesante que se hizo con prácticamente todas las instituciones del sector eh, del ejecutivo del del gobierno central eh, y veíamos que eh, realmente existen existen iniciativas existen proyectos existen programas que desde los diferentes ministerios están impulsando y que se relacionen con la economía circular pero todavía falta un vínculo de conocimiento un vínculo de eh, entender exactamente qué es la economía circular y cómo se relaciona y cómo a través de este concepto relativamente nuevo en nuestro país pueden tomar más fuerza y veíamos que Allí, a el, el nivel ciudadano, nuevamente se veía el mayor reto. ¿Cómo hacerse La ciudadanía está preparada para entender la economía circular y veíamos como uno de los mayores retos. Y finalmente, en el sector privado, en el sector industrial, eh, se encontró las mayores eh, facilidades para poder aplicar justamente las la regulaciones ambientales que, que, que ya se dan desde hace algunos años en nuestro país, los conceptos como responsabilidad eh, social empresarial. Eh, los conceptos o los incentivos que existen en, en términos de producción en el COPSI eh, hacen que la industria o el sector privado ya se sienta un poco más relacionado con los términos de economía circular y tal vez están mucho más preparados para poder receptarlo y aplicarlo. Y finalmente se hizo un análisis general de la gestión de residuos eh, donde uno de los mayores retos que también tenemos en la actualidad es consolidar buenos datos de cómo estamos generando residuos no para irnos hacia una economía de reciclaje, como mencionaba Daniela, sino para establecer verdaderos mecanismos de industrialización de residuos. ¿Cuáles son residuos que podrían convertirse en materias primas críticas? ¿Y cuáles de esos residuos son plenamente aprovechables de ser en sus condiciones materiales o energéticas para que no terminen en el mejor de los casos en un relleno sanitario o en el peor de los casos en ríos, en quebradas o en depósitos de acielo abierto donde la contaminación pues, se prolifera? La segunda fase que estamos por iniciar ventajosamente, gracias a, también al Pacto Nacional por la Economía Circular, eh, gracias a la GIZ, gracias también a LIDE Business School que nos quieren apoyar para realizar esta, esta segunda fase, pues a través de este análisis inicial ya podemos iniciar estas propuestas de líneas de acción estratégicas en los, en los cuatro componentes o en los cuatro pilares que nos hemos trazado en la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces... Eh, confiamos también a través de un, un mecanismo participativo, un, un, una socialización adecuada eh, y con la participación eh, mayoritaria del sector privado, de los GATS, de las ONGs, de la academia, por supuesto, de organismos de la sociedad civil, poder llegar a, a tener estos consensos y la validación de estas líneas de acción estratégicas que nos van a servir como base para plantearnos las metas, los objetivos y los indicadores de la estrategia nacional. Algo que me olvidaba, perdón, y muy importante, en la primera fase del libro blanco de economía circular se hizo una priorización de macro sectores productivos que eh, se tornan relevantes a través de un análisis muy interesante que lo hizo el equipo eh, de Sostenir como, eh, para poder aplicar la economía circular. ¿Cuáles están más, eh, por, su, por sus condiciones estratégicas, mucho más eh, priorizados para poder aplicar la economía circular? Y son los cinco que ustedes ven allí, manufactura, agricultura, comercio, construcción, petróleo y minas. Dentro de estos ma macro sectores, obviamente, eh, sobre todo en el sector de manufactura, que es muy amplio, en la segunda fase, pues también haremos una eh, eh, desmenuzar un poco más en subsectores que podrían verse netamente eh, o podrían estar eh, completamente vinculados con el economía circular. Por ejemplo, la agroindustria o eh, sectores de manufactura como la producción de plásticos, no se diga, eh, o sectores eh, priorizados dentro de la manufactura como el sector metalmecánico, químico o de ensamblaje. Finalmente, algunas experiencias de cosas que ya se hacen, que ya hemos hecho y que creemos que se pueden potenciar mucho más con los beneficios que trae la economía circular y para que se note que en, en el sector productivo, en la industria, apostar por la economía circular y la sostenibilidad realmente es rentable. Pues eh, les solamente quiero presentarles algunos resultados de algunos proyectos, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia que estamos también impulsando eh, con la vicepresidencia dentro del, del marco de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo generan, además de beneficios ambientales, también beneficios económicos para las industrias y sus consecuentes también beneficios sociales. Entonces, solamente por ponerles el ejemplo, con el sector alimenticio se generó toda esa gama de reducciones y de, y de, 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 de ganancias en ahorros de agua, energía y combustibles, generando un ahorro económico para las empresas importante y que en términos eh, de beneficios sociales pues se traducen en agua para familias, energía para familias y los consecuentes eh, toneladas de CO2 equivalente evitadas a la atmósfera, que es tener eh, bosques de pie o evitar la polución de vehículos. Estamos en, en otros proyectos en estos acuerdos de producción limpia con el sector maderero que está en ejecución, esperamos concretar con el sector químico y con varios sectores a través de la mesa de trabajo del ODS-12 de Pacto Global. Otras experiencias de economía circular que ya las estamos viviendo en términos de industrialización de residuos y simbiosis industrial. Otro proyecto que se hizo también con la empresa UNACE en la ejecución del protocolo de Montreal, que nos sirvió para la destrucción de 2.7 toneladas de sustancias que agotan la capa de ozono recuperadas de eh, equipos de refrigeración ineficientes y que a través de un proceso de rediseño de, de, lo, de los procesos en los hornos de una cen se pueden ocupar estos gases como combustibles alternativos y se generan pues los, consecuentes, los consecuentes beneficios, ahorramos 28 mil toneladas de CO2, o sea, se evitan a la atmósfera esta, toda esta cantidad de CO2 equivalente, y eh, actualmente una CEM tiene este proceso que le permite continuar destruyendo de manera adecuada este tipo de gases y además ha desarrollado también un sistema para aprovechar residuos provenientes del sector agrícola como eh, alternativas de combustible. Entonces estamos generando industrialización de residuos sin industrial. Otro proyecto interesante fue la reconversión tecnológica de la florícola, la florícola Gilcea, que también apostó por eh, invertir en la reconversión, una reconversión muy sencilla en los compresores que utilizan para sus cuartos fríos. Una eh, mejor adecuación de sus sistemas de eléctricos y de distribución de, de los gases refrigerantes. Y finalmente, en, en, este primer, eh, en este primer periodo de aplicación, ya generaron un ahorro de 30% en energía, mejores condiciones de seguridad industrial y las reducciones de fugas de gas en el sistema. Todavía no hemos cuantificado los beneficios económicos, pero de seguro esos beneficios son importantes en términos de nuevamente industrialización de residuos, como todo este tema de las fundas plásticas y las resoluciones que han salido eh, últimamente para los impuestos, está el reglamento para esta exoneración, pero eh, requiere la incorporación del 50% de material reciclado post-consumo al menos y la certificación para eh, fundas compostables y biodegradables. Y finalmente, algo que sucedió la semana pasada, el Ministerio de Producción suscribió un convenio con las empresas... Veolia y Motatec, las cuales van a instalar una planta en Guayaquil para la industrialización de residuos orgánicos provenientes de agroindustrias. A través de estos residuos se van a, a criar larvas de insectos que posteriormente serán transformados en proteína para la alimentación del sector acuícola, principalmente de camarones y peces. Entonces es un proyecto muy interesante que cuenta con el apoyo del gobierno francés y que estamos seguros de que va a servir de ejemplo para poder seguir replicando otro tipo de iniciativas que... Eh, tienen que ver con los eh, conceptos de economía circular. Creo que hasta allí mi presentación y ha sido un gusto compartirles esta información y quiero a las órdenes. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Yo creo que tu presentación ha sido bastante, bastante completa y súper esquemática, entonces nos hace entender más o menos por dónde vamos avanzando. Esto obviamente, como ven ustedes, a nivel de lo que es la estrategia nacional de economía circular. Pero esto también tiene que ser luego aterrizado en los gobiernos locales, ¿no es cierto? Los gobiernos autónomos, descentralizados, los municipios específicamente. Y entonces, bueno, hoy contamos con Fernando Granizo, quien trabaja en la Secretaría de Ambiente de Quito, y él nos va a comentar algunas cosas que están pasando en la ciudad, algunas cosas también un poco complicadas que estamos enfrentando, pero que justamente si cambiamos el chip y no seguimos pensando en nuestros desechos como basura, sino que realmente podemos tener una mirada diferente. Pues podemos hacer cosas importantes. Y obviamente, ojalá logremos llegar a un quito circular. Así que, mi querido Fernando, bienvenido y el grupo es tuyo. Muchas gracias, María Sara. Eh, buenas tardes con todas y con todos los asistentes. Eh, es un honor para mí estar compartiendo este panel con, con, con todos estos expertos y eh, expertas en, en economía circular. Eh, Voy a pasar a compartir eh, mi presentación para contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo eh, desde eh, el Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a economía circular. Eh, entonces, a ver, un segundito. Eh. Bueno, nosotros eh, eh, de igual manera hemos identificado a la economía circular eh, como una necesidad importante para el Distrito Metropolitano de Quito, no solamente desde el punto de vista de los residuos sólidos, como ya lo dijo Daniela, eh, la economía circular no tiene que eh, estar. Relacionarse o, o, o verse eh, estrechamente vinculada con la gestión de los residuos sólidos, en efecto, eh, tiene un potencial importante, pero la economía circular tiene que ser vista desde un sentido bastante más integral, ¿no? desde el, el, el ecodiseño, desde la parte del consumo, y es ahí en donde queremos empezar a trabajar nosotros como Distrito termo Metropolitano de Quito para que el resultado final sea en menores residuos que lleguen al relleno sanitario por ahora y además en el, en, en el mediano plazo. Hacer una transición hacia también un modelo de gestión de residuos sólidos basado en los conceptos, por ejemplo, de zero waste o cero residuos y con todos estos insumos que nos permite eh, traer la economía circular. Entonces, para contextualizar un poquito, me quisiera ayudarles darles unos eh, pocos antecedentes eh, eh, del, del distrito. Para quienes están en el país y para quienes no también, eh, Quito es la ciudad, la ciudad capital del Ecuador, eh, tiene 2,7 millones de habitantes. Eh, hace poco el INEC declaró como el, la ciudad o el distrito eh, más poblado en el, en el país. Tiene una tasa de crecimiento de 2.2% y un área total de 4.000 kilómetros cuadrados. que Están eh, divididos el 89% en rural y el 11% en urbana. En cuanto a residuos sólidos, que es uno de los puntos más álgidos que en este momento eh, tienen que atravesar la ciudad, nosotros estamos generando alrededor de 2.200 toneladas de residuos por día. Eh, estos son algunos antecedentes, yo creo que son claves para cuando hablamos de economía circular. Eh, de acuerdo a la, al último estudio que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicado en enero del 2020, la tasa de desempleo por ciudades eh, eh, ubica a Quito como la ciudad con la mayor tasa de desempleo del país, con un 7-9% respecto, por ejemplo, la que le sigue inmediatamente después, que es eh, Machala. Sin embargo, la diferencia eh, o el crecimiento de los últimos años ha sido importante y esto, eh, y esto además sin tomar en cuenta el periodo de la emergencia sanitaria desde marzo hasta la, hasta la fecha que sin, duda, sin lugar a dudas sabemos que ha afectado de manera significativa a la ciudad. Eh, en la tabla 3 que tienen a su derecha tenemos eh, la tasa de subempleo por ciudades eh, en la que Quito es la, la segunda ciudad con la mayor tasa de subempleo y ¿Qué es lo que nos dicen estos, eh, estas tablitas? ¿Qué es necesario querer crear eh, más fuentes de trabajo, más fuentes de empleo, pero eh, asentándonos en un paradigma diferente, en un paradigma que nos permita encaminarnos hacia esto que estamos hablando en, o, eh, hoy día, que son los objetivos de desarrollo sostenible. De igual manera, a mí me gustaría hacer un vínculo eh, de la economía circular con, por ejemplo, la huella de carbono y los, eh, y los residuos sólidos del. Eh, que genera la ciudad. En cuanto a, a, a huella de carbono, eh, nosotros eh, tenemos un inventario de gases de efecto invernadero. Eh, el, los últimos datos publicados corresponden al 2015. En este momento estamos en, la, en el proceso de actualización. A, a, mes, a año caído, perdón, eh, que sería el 2019, el dato oficial que tenemos es que eh, el Distrito Metropolitano de Quito genera alrededor de 7 toneladas y media de, eh, de dióxido de carbono equivalente por año de los cuales eh, el 40% corresponden al sector de transporte, el 24% al, a, a, al uso de suelo, el 26% a la energía y el 10% a los residuos sólidos. Eh, en cuanto a los residuos sólidos, la caracterización nos indica que el 57% son orgánicos, el 24% son reciclables y el 19% son otros. De estos, eh, de los residuos reciclables, alrededor del 12% logran ser eh, diversificados del relleno sanitario y son recuperados principalmente por recicladores de base, sean estos a través de los centros de educación y gestión ambiental que, están, eh, que tenemos eh, en Quito y están ¿También? ubicados en cuatro gracias. puntos estratégicos de la ciudad, eh, a través de los recicladores a pie de vereda también que están distribuidos a lo largo de toda, eh, de, de toda la, la ciudad. ¿Por qué quiero hacer esta, esta relación entre la huella de carbono, los residuos sólidos, en este caso puntual, y la, y la economía circular? Como pueden ver en este, en este gráfico de aquí, nosotros tenemos un eh, o, o, o más o menos proyectado el potencial de reducción de diferentes acciones. Porque en este momento la Secretaría de Ambiente eh, con otras instituciones municipales se encuentra trabajando en el Plan de Acción Climático 2050, que busca que la ciudad sea carbono neutral hasta esa fecha. Entonces, eh, todas las, eh, eh, las, las, las líneas de tendencia que ustedes ven con diferentes colores. Son eh, todas aquellas actividades que están siendo identificadas y están siendo contempladas en el plan de acción climático que nos permitirán reducir eh, la, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, nuestras emisiones de CO2 eh, equivalentes, ¿no es cierto? Pero sabemos que o, o vemos aquí que hay un espacio eh, vacío en que todavía no logramos eh, identificar acciones que nos permitan alcanzar ese objetivo. Hay un estudio eh, real eh, que fue lanzado en el 2019 por la Fundación Ellen MacArthur, en el que establece o traza los vínculos entre el, el, el cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero y la economía circular, en el que dice que la economía circular tiene el potencial de cerrar esta brecha y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París que nos permitan mantenernos. Bajo el umbral de 1,5 grados centígrados eh, promedio de la, de, de, de la temperatura de la Tierra, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra todavía más relevancia. Si nosotros, como Distrito Metropolitano, queremos apuntar a la carbono neutralidad en el 2050, eh, todas las acciones que hemos identificado, aquellas de movilidad, de transición hacia eh, vehículos eléctricos, de descarbonización del transporte, de gestión de residuos, de servicios, de eh, evitar deforestación, de plantación de árboles, eh, eh, de especies nativas, eh, etcétera no van a ser suficientes. Lo que nos puede ayudar o que, o que nos va a ayudar a cumplir con este objetivo y a cerrar esta brecha es precisamente la economía circular. Entonces, ¿qué es la economía circular? Eh, bueno, creo que eh, eh, Dani fue bastante clara ya eh, en, eh, en este aspecto. Eh, yo no voy a ser muy repetitivo, solamente quisiera parafrasear para eh, lo que dice la Fundación MacArthur respecto a la economía circular, que es un modelo económico restaurativo y regenerativo por esencia, el cual busca mantener sus productos, componentes y materiales al máximo de su utilidad por el mayor tiempo posible. En ese sentido, eh, desafía al modelo económico lineal de tomar, hacer, usar y desechar. En la ilustración que tienen ustedes en su pantalla, pueden ver eh, cómo en, el, en la parte izquierda está eh, delineada cuál es el concepto de, de, de economía lineal, que es de tomar eh, la materia prima, hacer y eh, desechar. Mientras que la economía circular, casi eh, eh, ustedes pueden ver que no hay una línea trazada hacia, la, hacia los recursos naturales o la materia prima. Todo busca ser circular y mantenerse en el ciclo por el mayor tiempo posible minimizando al máximo la generación de, 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 de cualquier tipo de residuos. ¿Cuáles son los beneficios eh, de la economía circular en las ciudades? Eh, bueno, hablando nuevamente de la sostenibilidad y sus tres pilares, que son los económicos, ambientales y sociales, tenemos eh, el ahorro, desde el punto de vista económico, el ahorro, sin lugar a dudas, ya eh, Daniel eh, supo ejemplificar eh, de manera excelente. Eh, como eh, por ejemplo en el sector de, de, de los alimentos las industrias han logrado eh, ahorrar dinero ser más eficientes con sus recursos también eh, hay un eh, importante o puede haber un crecimiento importante del pib a nivel de eh, no solamente de países de ciudades sino de regiones y de continentes por ejemplo eh, se estima que en la unión europea a través de la economía circular eh, se podría eh, o, o el pib de, de, de la región, de, de toda europa, podría crecer en 1 eh, que esto eh, traducido en, en dólares eh, son a, alrededor de 6 mil millones de dólares. nada despreciable. permite también la diversificación de empleos y qué tipo de empleos, sobre todo no, son de, de empleos verdes, em, empleos sostenibles, empleos que nos permitan ser más eficientes con con los recursos y resiliencia económica. Y esta parte es importantísima, especialmente en este momento, cuando estamos atravesando uno de los momentos eh, más críticos eh, eh, mundiales por, por, por la pandemia. Eh, resiliencia económica significa que ante estos eventos eh, que, nos, que, que ponen a prueba las, las sociedades, los países, eh, podemos ser un poco más independientes y regresar a la normalidad en menos tiempo posible, ¿no? Y aquí incluso está relacionado también lo, cuando hablamos de, de soberanía alimentaria, de la capacidad de producción local, de la capacidad de generación de, de fertilizante local, por ejemplo, a, a través de compost. Eh, todo eso también eh, apoya o apuntala a lo que es economía circular. Los beneficios ambientales eh, ya fueron nombrados algunos por Daniel. Eh, yo recalqué un poco más en lo que es mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay reducción de contaminación de los impactos ambientales eh, más claros y específicos por, eh, por eficiencia, eh, por ejemplo, ¿no? por eficiencia, por gestión integral de residuos sólidos, porque tenemos industrias eh, menos extractivistas que eh, dañan menos nuestros ecosistemas. Eh, de igual manera, nos diversificamos del uso de rellenos sanitarios, por ejemplo, que esa es la idea que queremos apuntalar también desde Quito, y empezamos a aprovechar todo eso como recursos. Y, eh, y todo esto deriva finalmente en el uso eficiente de los, de, de, los, de los recursos. Y los sociales, que también fueron ya recalcados por, eh, por los panelistas eh, que me antecedieron y que seguramente van a ser también recalcados por mis, los panelistas que vienen después, por Melanie, por José Javier, que es la inclusión, ¿no? La inclusión social principalmente, por ejemplo, a través de recicladores de base, cómo ellos juegan un papel clave fundamental en la cadena de gestión integral de residuos sólidos en lo que respecta a recuperación de los residuos reciclables, y cómo estos, gracias a aquello, pueden ser sometidos a procesos de, de, de transformación, aprovechamiento, valorización... Para que vaya, sean después eh, introducidos en procesos productivos. Y esto además logra fortalecer el tejido social de, de por ejemplo, de barrios, de, 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 de comunidades. Eh, un ejemplo claro de esto es a través del de el tratamiento de los residuos orgánicos y el compostaje, ¿no? O que su producto, el compost, puede ser utilizado, por ejemplo, en los huertos urbanos de, de, de las ciudades en donde empezamos a fomentar de nuevo este sentido de conocer a nuestros vecinos, de conocer a la gente, de conocer a quienes nos rodean y estamos mejor preparados ante cualquier evento. Eh, hay también la creación de fuentes de empleo. Un ejemplo claro es en la Unión Europea, son eh, eh, estudios estiman que se pueden crear dos millones eh, de, de empleos y en América Latina hasta cuatro millones de empleos, no que tampoco o, o que es eh, realmente importante, especialmente para nuestra eh, eh, para nuestra economía. Eh, aquí solamente he querido ejemplificar tres eh, principios fundamentales que recalca la Fundación Elena MacArthur. El, lo que ven el, o el, el, la tablita que ven ustedes en su pantalla al lado izquierdo es solamente un marco metodológico que lo que busca es eh, a, hacer que las transiciones hacia modelos de economía circular en ciudades sean acelerados, sean un poco más rápidos y busca preservar y mejorar o recuperar el capital natural. Eh, optimizar el rendimiento de los recursos y fomentar la, la efectividad del sistema a través de la re, reducción de externalidades. ¿A qué me refiero a las externalidades? Principalmente a los impactos ambientales y sociales que generan eh, procesos eh, de economías lineales. Eh, eh, esta parte de aquí, eh, eh, bueno, es algo de lo que ya se ha hablado, no voy a profundizar, eh, que es, ¿cuáles son, eh, de manera general, hablando de las dimensiones de la economía circular, que es el ecodiseño? Eh, la producción y elaboración, la distribución. Creo que en esto eh, José Javier es especialista y nos va a contar un, cómo funcionan sus procesos de logística inversa eh, a través del principio de, oh, universal de responsabilidad extendida del productor, la parte de consumo también, eh, reparación, reutilización y por último el reciclaje. Todo esto que ya hemos venido escuchando. Eh, ya para ir culminando. Eh, obviamente estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenibles y cómo tenemos que ir a través de la economía circular apuntando a, a la consecución de los objetivos sostenibles. Es evidente eh, que la economía circular apunta a, especialmente al objetivo, uh, al ODS número 12, pero de manera transversal eh, impacta a la mayoría de los eh, ODS. Está el 11, está el 9, está el 13, está el 14. Eh, todos y vemos eh, aquí es como logramos entender cómo la economía circular tiene un impacto transversal. Y eh, finalmente eh, hay una, eh, bueno, contarles qué es lo que estamos haciendo desde Quito, ¿no? Tenemos la propuesta de un fondo concursable eh, que nos permita prepararnos hacia lo que va a ser una estrategia quiteña de economía circular. Es la evaluación, diseño y, y visión estratégica para, para una transición acelerada hacia economía circular. Eh, tenemos cuatro productos principales. Eh, el primero es eh, identificar y mapear eh, los actores públicos y privados claves en el distrito metropolitano para el proceso de transición hacia una economía circular. Después también tenemos un ejercicio de priorización de sectores, porque a pesar de que el libro blanco ya lo ha hecho a nivel nacional, la realidad del distrito metropolitano es distinta y tenemos que entender el contexto. Eh, Eso es eh, importantísimo. Tenía, tenemos un diálogo de fortalezas, de identificación de fortalezas, oportunidades, más o menos como un diálogo FODA, eh, que nos permita, o, o, o esto va a ser dirigido a, a funcionarios municipales y también a, a actores estratégicos claves. Son dos talleres virtuales. Esto es eh, eh, para ir aterrizando todos los conceptos que queremos y vamos a trabajar de manera muy cercana con el sector privado, que es el, 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 el principal, el, el actor clave. Eh, y, y que tiene el, el rol más importante en esta transición. ¿Para qué finalmente? Para establecer una visión, la visión de Quito como una ciudad circular en un contexto trans, transdisciplinario. ¿Qué quiero decir también con el contexto transdisciplinario? No solamente a través de expertos, no solamente a través de tomadores de decisión, sino con todos los actores que trabajan eh, en, en lo que tiene que ver eh, la economía circular. Eh, con eso, eh, eh, o qué nos permitirá esto después, eh, obviamente tener la estrategia quiteña y plan de acción de economía circular, que hemos pensado eh, haciendo un, boste, un bosquejo eh, más o menos general, tener un diagnóstico de línea base, eh, identificaciones con objetivos, eh, metas e indicadores, esto es clave para poder hacer ejercicios de iteración y de mejora continua, generación de proyectos para alcanzar los objetivos y metas, esto es lo más importante para pasar también de la retórica y del discurso a la acción y eh, desarrollar metodologías para llegar a, a generar estos proyectos estas eh, metodologías son todas las que están listas ahí entre las que están análisis de ciclo de vida del producto flujo y análisis de materiales índice de reciclabilidad entre otras eh, y aquí brevemente solamente les eh, eh, a manera de ejemplos algunas actividades eh, que están ya haciendo o, o ejemplos emprendimientos que están trabajando ya en economía circular en el distrito metropolitano aquí eh, tenemos algunos ejemplos de residuos orgánicos aquí tenemos algunos de reutilización, reciclaje y reciclaje inclusivo eh, por ejemplo tenemos alternativas también para el plástico de un solo uso, que es algo que estamos nosotros impulsando fuertemente desde el Distrito Metropolitano de Quito eh, alternativas de, de ecodiseño eh, lo que eh, cuando hablábamos de servicios y la sharing economy que es algo, eh, es algo importantísimo cuando hablamos de economía circular, no solamente relacionar a los productos, sino a los servicios y, y, y la importancia que tienen esto en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Y con eso eh, termino. Muchas gracias a todos. Muchas más. gracias, Fernando. Te me pasaste cinco minutos, pero bueno. <laughs> Valió la pena escuchar qué es lo que ya han avanzado en temas de, de Quito Circular. Estoy muy contenta de ver que efectivamente aquello que estuvimos conversando hace algunos meses ya está aterrizando en temas concretos. Entonces, ahora sin más, eh, eh, vamos a escuchar a José Javier Guarderas de Zambito, pero que también está en Sejinus, Nos va a contar de el proyecto, que no es proyecto, sino realidad, más bien dicho, esta, esta organización sin fines de lucro llamada Sejinus, que efectivamente hace economía circular desde hace cinco, casi seis años, ya nos va a contar exactamente en qué consiste, desde la ciudad de Guayaquil, pero para todo el país. Así que, sin más, mi querido José Javier, el grupo es tuyo. Muchas gracias, María Sara. Eh, excelentes presentaciones, eh, las que me antecedieron. Creo que eh, pudieron aclarar de forma muy clara eh, el concepto de economía circular. Voy a compartir pantalla y buscar mi presentación. Ok. Eh, como, como, como bien mencionaba María Sara, eh, eh, les voy a comentar sobre una corporación sin fin de lucro. Es ya un modelo. Estás un poquito cortado, mi querido José Javier. No sé. ¿Ustedes le escuchan? Está con retorno. Estás un poquito, suenas como un robot. Pues, eh. mm. Un momento, vamos a ayudar a José Javier a volverse a conectar. Muchas gracias. Parece que estamos teniendo un poco de dificultades con José Javier Guarderas. Esperemos que ya. Ah. Ok, no sé qué pasó. Estaba, estaba sonando como robot y de pronto ya te perdimos, pero ahora te estamos escuchando bien. Esperemos okay. que ahora sí logremos. A veces okay. la tecnología nos juega estas pasadas. Mil disculpas. Ok, este, ¿están visualizando mi pantalla? Todavía no. A ti sí te vemos. Okay. Te escuchamos bien. Ok. Listo. Ahora Ahí. sí. Ok, perfecto. Volvamos a la anterior tal vez. Ok, básicamente aquí arrancaba, lástima que no, no, no me escucharon al principio, pero lo que mencionaba aquí es que íbamos a compartir la experiencia, como bien decían, de un caso real, de un caso práctico, de un caso que está funcionando en el Ecuador y el cual ha servido ya de ejemplo en varios otros países. Nosotros hemos servido ya de conferencistas en México, en Chile, en Colombia y en Perú, y sin duda podemos dar fe, y lo voy a explicar en esta breve presentación, cómo la economía circular es, una, eh, eh, es un formato virtuoso y un círculo virtuoso que genera una serie de beneficios que mencionaron mis antecesores. CEGI eh, nos arranca en el 2013, eh, y aquí es muy importante mencionar que sin duda es eh, eh, muy importante la articulación público-privado. Nada de lo que hoy en día funciona como economía circular en nuestra experiencia pudiese funcionar si no hay una correcta articulación público-privado. Así que en el 2013 arranca en el caso de Sejinus, eh, el Gobierno Nacional establece una política público para el manejo de los desechos y define varios acuerdos ministeriales que son el 020 y el 098 y la responsabilidad extendida al productor. A partir de eso, lo que hicimos fue, en vez de inventar el agua tibia, hicimos una investigación de dónde estaban las principales experiencias de modelos de gestión que funcionaban en neumáticos conocimos Signus en, en España que era el modelo y es el modelo más eficiente de eh, economía circular de Europa así que lo fuimos a visitar nos abrieron las puertas fuimos junto, inclusive con eh, funcionarios del ministerio y luego de esta visita donde nos abrieron toda la información regresamos al Ecuador para tropicalizar estos modelos a nuestra eh, situación del ecuador en donde básicamente trabajamos en tres tipos de estudios importantes uno era la figura jurídica que debe que tener el modelo de gestión y el ciclo de vida que mencionó daniela y, el, el, y sobre todo eh, cómo teníamos que implementarlo ya en la operatividad en el 2017 eh, se aprobó la primera corporación eh, de economía circular por parte del ministerio del ambiente y a partir del 2018 empezamos operaciones. CEGI nos tiene básicamente cuatro grandes objetivos. El primero es articular la cadena de gestión de los neumáticos utilizan, usados por medio de la articulación público-privado, como mencionaba. Segundo, la optimización de los costos de la gestión de los neumáticos fuera de uso a través de la innovación en toda la cadena de valor. Creo que fue súper clara mis antecesores cómo es muy importante el tema de innovación, definición de ciclo de vida y establecimiento de eh, todo un manejo eh, de gestión diferenciado que va más allá simplemente del reciclaje. Tercero, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el ecovalor. Y esto basado en el modelo REP de responsabilidad extendida del productor. El que contamina debe de pagar. Y finalmente, el cuarto es garantizar evidentemente el reciclaje integral de los neumáticos fuera de uso ante la autoridad ambiental. Estos son los principales hitos que hemos tenido en los primeros dos años de gestión, en donde podemos... Eh, eh, mencionar que se han podido recuperar y gestionar de forma adecuada 2.2 millones de neumáticos fuera de uso. Eh, hoy en día tenemos 32 miembros adheridos que representan el 75% del mercado de los neumáticos que se ponen en el Ecuador. Tenemos 2.200 puntos georreferenciados y voy a explicar un poco más adelante porque sin duda otro tema muy importante es el tema de la incorporación de la tecnología. Tenemos 2.200 puntos georreferenciados. Como mencionaba, estos 32 miembros adheridos representan el 75% del mercado. Se han generado inversiones privadas por más de 7 millones de dólares. Se han generado eh, relaciones de negocios con más de 25 gestores. Se han generado 400.000 neumáticos reencauchados. Y hemos trabajado, lo que mencionaban desde el punto de vista social, con 600 vulcanizadoras, integrándolos dentro del proyecto y el modelo de economía circular. En dentro del tema de la articulación público-privado, sin duda, como mencionaba, eh, partimos por que en este caso estos modelos de economía circular no solamente tienen beneficios ambientales, sino también beneficios sociales, como pudimos evidenciar de inversiones privadas. Adicionalmente, tienen una afectación en la salud pública. Los neumáticos dispuestos de forma inadecuada terminan sirviendo de fuentes de propagación de vectores y enfermedades. Eh, también con la academia. Y con el Ministerio de Educación. Y básicamente hemos trabajado en varias alianzas estratégicas en donde hay que fortalecer la política pública, las regulaciones, los mecanismos de control, la innovación y, como mencionaba, la investigación con la academia. Dentro del modelo operativo colectivo que utiliza Seginus, es una administración muy liviana donde todo el proceso se maneja de forma transparente y tercerizada, en donde, como les mencionaba, tenemos 2.200 puntos referenciados donde se generan los neumáticos, que por medio de una aplicación piden la recolección del neumático, nosotros lo definimos como el Uber de reciclaje, va el camión de Seginus, recoge los neumáticos en los puntos de generación y los transporta al gestor de picado, triturado, o el, dependiendo de cuál va a ser el aprovechamiento positivo, y luego estos pues, eh, terminan siendo utilizados por artesanos eh, para procesos de pirólisis o para cogeneración. Todo esto, como les mencionaba, lo trabajamos por medio de una plataforma que se llama el PITS, que es la plataforma inteligente de trazabilidad sostenible, que también la voy a explicar un poco más adelante. El PITS básicamente es una plataforma que permite la transparencia y la trazabilidad del proceso, porque en estos modelos de economía circular es importante la trazabilidad y la transparencia. Nosotros tenemos toda la información por unidad o por peso, desde el momento del ingreso al país o del momento de la producción, en el caso de que existe una industria nacional, en el caso de Continental Tires, y luego tenemos la información exacta en dónde se vendió ese, ese neumático, en qué ciudad, en qué provincia, dónde fue transportado y en qué terminó su aprovechamiento positivo, ya sea en pirólisis, en cogeneración o cualquiera que sea el otro. Tenemos una aplicación, versión eh, móvil web, que puede ser en teléfono o en computadora, que permite... Además, por medio de algoritmos, la asignación más eficiente del camión que va a recoger, la capacidad de aprovechamiento, a dónde lo va a entregar. Entonces, finalmente, esta plataforma tecnológica permite conectar más de 2.200 puntos a nivel nacional, realiza más de 10.000 transacciones mensuales y sin duda permite la optimización y la eficiencia de los recursos. Nosotros en, en, anualmente hemos generado... En los últimos dos años, o en estos primeros dos años, optimización del 20% de los costos en logística inversa. Esto es una, una, una forma también de visualizar cómo funciona la plataforma, por honor al tiempo, pueda tener que pasarlo un poco rápido. La responsabilidad en del productor es importantísima en el caso de este, de, este, de este residuo neumático que no tiene un valor positivo de mercado para poder financiar el costo de toda la logística inversa y la universalidad de poder recoger neumáticos en cualquier rincón del país, es necesario tener un ecovalor que lo paga quien compra el neumático y este a su vez es traspasado de mano a mano para poder cubrir los costos de esta operación que es una corporación sin fin de lucro. Trabajamos mucho en programas sociales, hemos trabajado con más de 10 universidades, en programas de pasantía, donde trabajamos con jóvenes. Eh, para poder no solamente eh, aprovechar para la difusión de la información, sensibilización, sino que también para que sean actor, actores importantes en el proceso. Eh, es importante también en un sistema colectivo de este que exista la transparencia. Eh, nosotros hemos ya pasado por la certificación ISO 9001 eh, de calidad y seguridad del servicio y estamos en proceso de certificarnos ISO 14000, 27001 y 22301. Eh, sin duda, hay una serie de beneficios sociales, eh, además de los beneficios ambientales. Eh, hemos hecho una serie de eventos como retirar todos los neumáticos de Galápagos, de Santo Domingo, de Ibarra, de Durán, de distintas eh, provincias y ciudades del país. Hemos trabajado con las vulcanizadoras, que son miembros de la Economía Popular Solidaria. Eh, hemos trabajado y hemos capacitado a más de 50.000 niños y jóvenes durante estos dos años y estas son algunas de las empresas con las cuales hoy en día seginus trabaja. Eh, quizás para terminar solo mencionar eh, que ya poniendo en la práctica lo que se expuso en las primeras eh, eh, exposiciones es eh, sin duda real que los modelos de economía eh, circular son modelos virtuosos que no solamente generan eh, afectaciones positivas al ambiente beneficios sociales inversiones privadas y beneficios a la salud pública. Y coincido que en estos momentos que estamos pasando, muchos emprendimientos también se pueden desarrollar y nuevos emprendimientos se pueden desarrollar alrededor de la economía circular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Javier. Excelente tu presentación y muy clara. Y creo que nos, nos hace ver justamente los beneficios de, una, de un modelo, ¿no es cierto?, en el cual hay una colaboración entre distintos actores y obviamente tiene que haber la participación también de, de la política pública para que esto funcione y bueno como dicen en inglés last but not least nuestra querida Melanie Valencia que ya está ahí con su micro con su digamos video prendido y micrófono listo eh, Melanie eh, bueno ella muy pronto a sacar también ella su PhD su doctorado en economía circular es una persona muy comprometida con los temas ambientales y ella nos va a hablar digamos desde su experiencia y sobre todo los temas también de reciclaje, pero no solo, entonces nos va a contar, sobre todo a mí me encanta lo que ella lo que ella habla, ella habla de economía circular inclusiva y eso me encanta. Obviamente ella viene en representación, bueno, tiene varios sombreros, pero nos pidió que le pongamos como Universidad de San Francisco. Así que sin más, Melanie, te puedes presentar antes de hacer tu presentación. Y el grupo es tuyo. Gracias. Eh, buenas noches con todos. Eh, soy Melanie soy candidata doctoral en Economía Circular Inclusiva en CAULUBEN y estoy tratando de compartir mi contado. Así que ahí voy. Y bueno, yo les quiero hablar esta noche, después de todas las fantásticas presentaciones que se han dado esta, esta tarde, noche, eh, acerca de justamente economía circular inclusiva y cómo no solamente se trata de corregir nuestro modelo productivo, sino también de corregir un error histórico, espacial y de diseño. Entonces si es que nosotros vamos a la naturaleza y de, de, realmente a donde nace la economía circular el concepto de economía circular es desde el concepto de la biomímica y del cuidado de la cuna cuna que es justamente lo que hace la naturaleza por sí sola en el momento en el que se cae una manzana se pudre nuevamente crece un árbol nuevamente hay una manzana un proceso virtuoso en el que eh, todo se aprovecha y en cambio, lo que nosotros hemos hecho es eh, crear un sistema en el que nuestro modelo de producción emite demasiado dióxido de carbono y justamente eh, Fernando hacía la conexión con, con cambio climático para que vean la, que existe una relación importante. Entonces, nuestro modelo de producción lo que ha hecho es generar emisiones de CO2 y al mismo tiempo lo que ha hecho es tener estos dos sistemas o estos dos espacios en los que... Han habido, ha habido gente afectada y eh, espacios afectados. Entonces, por un lado tenemos todo el espacio de extracción y por otro lado tenemos todos los espacios de disposición final que exclusivamente reciben estas externalidades y que finalmente bueno, regresaron a, en, en emisiones de dióxido de carbono a afectarnos a todos por el cambio climático. Pero obviamente han habido comunidades mucho más afectadas que otras. Entonces, la economía circular y también los modelos de basura cero exigen que exista una redistribución de, esta, de, esta, de estos impactos y de la responsabilidad eh, que tenemos todos en nuestro modelo de consumo y producción. Entonces, eh, ya se ha hablado mucho acerca de los modelos de, de economía circular en el que primero nos enfocamos en el ecodiseño y por medio de tener mejor diseño, también tenemos un mejor uso de estos productos, modelos de reparación y finalmente recirculamos mediante el reciclaje. Ahora, yo les quiero mostrar en cambio el otro lado. En estos procesos de producción está gente, hay gente detrás de todo esto. Primero... Cuando hablamos acerca de ecodiseño, no solamente estamos hablando de materiales más duraderos, sino también estamos hablando acerca de menos tóxicos, de menos materiales tóxicos a los que están expuestos trabajadores y a lo largo del ciclo de vida los usuarios y la gente que está eh, encargada de los procesos de logística inversa y de eh, recuperación. Entonces, empezamos por ahí. En el procesamiento tenemos que enfocarnos en menos tóxicos. Eh, y después pasamos a incluso el proceso de venta, porque en, en economía circular, cuando estamos tratando de arreglar este proceso de diseño, también estamos tratando de arreglar nuestra, nuestro propósito como organizaciones y nuestro propósito como empresas. Entonces, si es que dentro de una organización existe una propuesta de valor en economía circular que justamente está tratando de imitar lo que hace la naturaleza, va a haber otra sensación y otra conexión con eh, los productos. ya esto también ha implicado que la gente tiene, está dispuesta a pagar y a usar estos, estos, estos productos. el siguiente proceso es el uso. entonces, en el, en el corregir este error his, histórico, tenemos que dejar de pensar en la gente como consumidores. estamos hablando de gente que es ciudadana y es muy interesante ver la investigación que nos muestra que cuando le preguntas a una persona acerca de la compra de un producto, usted como consumidor, ¿qué piensa acerca de este producto? Versus usted como ciudadano, ¿qué piensa de este producto? Nuestro chip cambia. Porque está, cuando pensamos como ciudadanos, estamos también tomando en cuenta que somos parte de una comunidad. Entonces dejamos de lado esta idea de lomo económicos que es completamente racional y que solamente... Exactamente lo que nos exige la economía circular. Nos exige que pensemos colectivamente. Y, en, y dentro de este uso está el reuso. Y justamente es el proceso de eh, economías compartidas que nos permiten eh, justamente organizarnos de diferente forma. Y por eso justamente ven en el centro de mi presentación que la organización es la parte crítica de la economía circular. No es solamente el diseño, no es solamente hablar acerca de un análisis de ciclo de vida, sino hablar de cómo nos organizamos como sociedad. Después pasamos a los eh, procesos de reparación, que como sabrán dentro del Ecuador eh, estamos eh, tenemos estos trabajos en peligros de extinción: costureras, zapateros, electromecánicos, que trabajan muchas veces en, en, en informalidad y que ya no están habiendo nuevas personas que se encargan de eso entonces tenemos que buscar oportunidades de reactivar estas economías que en otros países están de moda y acá en cambio los estamos perdiendo entonces el rol desde eh, política eh, pública proteger estos trabajos y lo mismo sucede con eh, visibilizar el trabajo esencial de los de los recicladores de base y hablo de, de trabajo esencial porque todos ustedes habrán visto que no solamente fueron los médicos los que han estado al frente del, 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 de la pandemia durante el confinamiento, sino también toda la gente relacionada a residuos sólidos. Y ojo que en Ecuador muchos de los recicladores no pudieron salir eh, a, a trabajar y, y el día de hoy, es más, eh, hicieron una carta solicitando para que les permitan trabajar, pero en países como Colombia, los recicladores inmediatamente estuvieron al frente de todo esto, les proporcionaron equipo de protección personal y han estado al mismo tiempo al frente. Y finalmente, nuevamente hacer énfasis en que tenemos que buscar estos modelos de menor extracción y de menor eh, disposición final para organizarnos y que la responsabilidad recaiga sobre todos. Ojo que esta responsabilidad es diferenciada. Entonces, hay personas, mejor dicho, hay organizaciones que tienen mayor responsabilidad que otras. ¿Y qué organizaciones okay, o cómo, cómo hemos visto en Ecuador, al menos, que, que nos estamos organizando? Uno de esos, de esos entes que se han organizado es la Red Nacional de Recicladores de Base, que justamente eh, puso hoy eh, la carta que les estoy mencionando eh, hacia el presidente están organizaciones como y está Epicentre, que justamente eh, mencionó Fernando, están, eh, incluso durante la pandemia salieron estas estrategias de, de organización y de economía eh, colaborativa y de, y de compartir, como Trucana, que es un grupo de Facebook en el que están compartiendo y están haciendo trueque de material que les, nos permite justamente dar valor a cosas que necesariamente para otras personas no tenían valor, pero para otros pueden tenerlo. Entonces, esto es justamente economía circular. Entonces, no es solamente nuevos productos, sino también cómo nos organizamos. Y sobre todo, se trata de dignidad. Y la dignidad, en este caso, está tomando el trabajo de, de Donna Hicks, que, que nos dice que la dignidad se trata de tres conexiones. De una, la conexión con nosotros mismos de justamente pensarnos como ciudadanos, pensarnos en, eh, como personas dignas, con valor. Eh, la dignidad, la segunda conexión, en pensar que los otros son dignos, en reconocer su dignidad. Y finalmente la dignidad como una tercera conexión, que es tener esta, esta visión y esta conexión con el todo, que es justamente también hablar acerca de las propuestas de valor. Entonces, bueno, parte de mi investigación es eh, trabajar con, con recicladores de base. Tuve la oportunidad de, de participar en, en este libro que se llama Reciclaje sin recicladoras de basura. ¿Y por qué se llama así? Este, este libro lo escribimos con María Fernanda Solís, alía Yepid y Fernando Solís. Y el reciclaje sin recicladoras es basura, porque si es que ustedes se paran en sus casas, eso no garantiza que este material va a ser reciclado. El conocer a los recicladores y justamente organizarnos es eh, lo que nos permite tener eh, una oportunidad de asegurarnos de que va a ser reciclado, porque si no lo entregamos al reciclador, probablemente va a terminar siendo enterrado y va a ser basura. Entonces, las historias de estas mujeres y les muestro sus fotografías eh, nos hablan también de esta, de esta situación histórica y espacial que ha sido injusta, en la que han eh, ha sido... Eh, los impactos ambientales y las externalidades han, han recaído sobre grupos de, de poblaciones que, ojo, muchas de estas personas que son recicladores empezaron porque vivían alrededor de, lo, de, de los botaderos y de los redes sanitarios. Entonces, la economía circular implica el corregir este error. Ahora me preguntarán, bueno, ¿cómo puedo ser circular desde mi casa? Porque le están hablando muchos de los productos. Entonces, primero, adoptar una vida basura cero. Y hay mucha información en línea acerca de cómo adoptar una vida basura cero. Les recomiendo que vean la información que pone eh, eh, Plástico Project, Upcycling. Eh, y bueno, hay, hay un montón de información en línea que nos permite hacer esto. Segundo es elegir productos duraderos. Y ojo que esto es un problema importante porque tenemos este, esta, este problema cognitivo que ya se ha estudiado muchas veces por psicólogos y por economistas, en que si es que yo les digo hoy día, bueno, te doy 50 dólares hoy o te doy 100 dólares en un año, la mayoría de gente va a elegir los 50 dólares hoy, a pesar de que con cualquier tasa de interés es muchísimo más los 100 dólares en un año. Entonces... Este, este fenómeno cognitivo nos afecta también en cómo estamos tomando decisiones acerca de los productos eh, que, estamos, que estamos comprando y que necesitamos, qué servicios estamos, estamos eh, utilizando. Y ojo que también se trata de, de, la economía circular nos permite pensar en la servitización de productos. En tercer lugar es arreglar todo lo posible en lugar de eh, botarlo. En cuarto lugar no desperdiciar alimentos y les pongo ahí los asteriscos porque como comentaba Fernando y como comentaron algunos de los panelistas hoy eh, uno de los principales problemas que tenemos en el mundo eh, y que se ha identificado como de las mejores estrategias eh, para combatir el cambio climático es el no desperdiciar alimentos. Es decir comprar a sabiendas mantener eh, los alimentos de mejor forma dentro de nuestras refrigeradoras eh, y consumir lo que ya se va a dañar lo más pronto posible. Y, y, y he estado trabajando en un proyecto de investigación para ver cómo ha cambiado esto durante la pandemia y mucha gente justamente está más enfocada en, en darse cuenta de cómo pueden cambiar estos hábitos. En cuarto lugar es compostar y compostar se puede hacer muy sencillamente en casa. Les recomiendo que vean la información que hace Epicentra y hay algunas organizaciones que justamente están tratando de, de mejorar esto y es muy sencillo hacer compostaje en casa y es nada costoso. Y finalmente, y no olvidarse que se debe entregar sus reciclables a recicladores de base. Ahora... Nuevamente, como se ha repetido durante esta charla, el reciclaje no es de economía circular. Y no solamente lo digo yo, y no solamente lo dicen eh, todos los expertos que, que están acá, sino también los recicladores. Entonces, les quiero leer este, este, esta cita de, de una recicladora de Cuenca, Asunciona Torres, que nos dice. Eh, durante las, las entrevistas que les comentaba en el del libro Reciclaje sin recicladoras de basura. Por eso yo creo que todas las industrias deben hacer cosas que se vuelvan a utilizar o si no, que no las fabriquen, si no van a volver a recogerlas. Si no, ¿dónde vamos a poner, dónde van a hacer un hueco para poner todas las cosas que ellos no quieren? Entonces, a pesar de todas estas oportunidades que existen para las, las personas eh, para adoptar una vida más circular o basura cero, sí recae finalmente en que tenemos una autonomía relativa y necesitamos política pública que justamente regule. Que se hagan mejores productos, que se instalen, eh, que se instale la responsabilidad extendida del productor, que se, que se hagan los análisis de ciclo de vida, no solamente materiales, sino también sociales, porque los mismos recicladores nos dicen, no podemos reciclar todo esto, necesitamos que el modelo de producción cambie. Entonces, como, como habrán visto seguramente, muchos recicladores se han unido modelos de, de, de economía circular. son actores estratégicos en, en estos procesos, como decía dan. entonces, bueno, eh, creo que se me, se me acaba el tiempo, pero quería compartirles algunos ejemplos que están pasando ahora. Eh, este es uno de los camiones de, de patagonia de una empresa de, de, de ropa que se va que pasa por las casas arreglando la ropa de la gente para que no las boten, o incluso la recogen para venderlas otra vez a de otras personas. Estos son eh, celulares modulares, el, el Fairphone. Hoy, justamente, anunció, o creo que fue ayer, Marila, eh, que ya va a quitar esas, esas, esas cositas de plástico que salen a estar en, en las pantallas del, de la caja de, de pasta. Porque eso evitaba que se pueda reciclar. Es un cambio tan sencillo en el empaque que, no, que puede permitirnos hacer cambios. Y en ejemplos de Latinoamérica, les presento Recupera Tu Silla, que, hace, eh, que lo que hace es arreglar muebles y los vende por un precio mucho más bajo a las mismas instituciones. Y esto es lo que hacen empresas gigantescas y que se ahorran muchísimo dinero en el momento en el que hacen esto. Otra empresa. Recuperación de, de, de orgánicos y trabajo con recicladores de base para lo inorgánico y se ha encargado de producir alimentos eh, para animales mediante la recuperación de estos orgánicos. Y en Ecuador también, Yacupura, que justamente lo que hace es estos eh, filtros de agua que en el momento en el que dejan de funcionar o que ya pasa su vida útil, lo recogen nuevamente porque pueden nuevamente fundir este plástico que con el que se hace el, el, el filtro y hacer nuevos filtros funciona cíclicamente. Entonces, les, les dejo ya con, con este modelo de la economía de la dona que nos explica que tenemos que vivir en este espacio, lugar este, este lugar justo y seguro para la humanidad, en el que respetamos los límites planetarios y al mismo tiempo cumplimos con una base social de equidad social y de género en la que todos tienen acceso energía, salud, educación, alimentación, empleo. Les invito a que se unan a, eh, a este pledge para una reactivación sostenible en Latinoamérica que nos invita a una recuperación justa, una recuperación económica justa y, y distribuida adecuadamente a nivel regional. Muchísimas gracias y les dejo mis datos. Bueno, muchísimas gracias, Melanie. Le, le diste el toque humano, definitivamente, a la economía circular. Por eso me encanta tenerte siempre con nosotros sobre este tema de economía circular inclusiva. Entonces, yo les invito a todos nuestros eh, expositores, panelistas, que prendan sus videos para que se les vea. Y ahora vamos a las preguntas que tiene el foro. Estamos un poco retrasados, pero lo vamos a lograr. Pama eh, para Daniela Córdoba. Rona Sonia Rawiki, perdón, desde Mar del Plata nos pregunta. Me gustaría saber qué piensa sobre la integración latinoamericana para el impulso de la economía circular y las nuevas economías. Esa es una pregunta y otra de Roberto Aro dice, la mayoría de las grandes empresas han venido desarrollando productos desechables o que se descontinúan fácilmente sin pensar en un uso posterior de esas piezas. ¿En cuánto tiempo si es posible se podría cambiar este modelo de producción? Y consumo, eso es para Daniela. Listo, bueno, muchísimas gracias por las preguntas, Sonia. Bienvenida de Argentina, qué maravilla. Pues existen muchas eh, muchas iniciativas privadas a nivel Latinoamérica. Y sobre todo hay 80 iniciativas públicas en, en economía circular en lo que viene a ser América Latina. Entonces, por eso hay una muy buena red de economía circular. De hecho, así es como le conocí a Melanie. Ella representaba Ecuador, yo representaba México el año pasado y así fue como eh, presentamos las diferentes eh, iniciativas públicas. De, de acuerdo a nuestros países, en Argentina hay muy buenas, eh, muy buenas iniciativas. De hecho, tenemos también el contacto que vale la pena que, que luego te compartamos. Y es, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque desde el ecodiseño, como yo mencionaba, en las materias primas, si no tenemos estos materiales de manera local en nuestro país, es importante a, a alcanzar a ver de manera regional y luego en último caso verlas en otros continentes justamente y lo podemos lo podemos confirmar con el tema de la pandemia entonces Existen buenas iniciativas, Chile está como número uno con tres iniciativas, Argentina me parece que está con tres, Ecuador estamos con siete, como ya hemos podido ver el libro blanco, la, la propuesta de ley de economía circular, Colombia tiene creo que dos o tres, pero es la que rompe con todo porque tiene el plan nacional de economía circular, es un plan que vale la pena que lo descarguen, está en, en lo pueden ver en Google, eh, y está enfocado en todos los sectores estratégicos, es una muy buena herramienta, incluso de análisis de políticas públicas. Eh, respondiendo a la siguiente pregunta, eh, pues ya depende mucho de cada empresa si quieren o no transitar hacia un modelo de ecoempaque. ¿Por qué? Porque si no hay lo que me pasó en México, ¿no? A las grandes multinacionales les ya se sabía que se venía una ley de responsabilidad extendida del productor sobre todo en los plásticos de un solo uso cuando llegó llegó esta, esta ley lo que ellos ya tenían todo planificado entonces el punto aquí es ¿qué, de, qué, qué van a hacer las empresas van a esperar una ley para ahí sí lanzar sus programas que ya lo tienen incluso planteado desde hace algunos meses o años o, o ir más adelante y, y adelantarse a, a esta ley. Nosotros recuerden que el consumidor es quien pone las reglas en la economía circular y también la economía circular va a depender muchísimo del, del consumidor, porque el consumidor, por un lado, tira a la basura y se convierte en una economía lineal o se para o le entrega al reciclador base y ahí se va a transitar hacia un modelo de economía circular. así que un tiempo estimado fechas todo dependerá de cada gobierno, todo dependerá de cada industria. es muy difícil dar, dar de aquí en un año o cinco años. es muy, muy difícil para, para serles sincero sobre todo en impact. ya depende mucho de la visión de cada empresa y si quiere o no ser competitivo sobre todo con la unión europea. Ya estamos con pymes, capacitando a pymes con indicadores eh, de circularidad, porque hace tres semanas más o menos lanzaron las nuevas medidas para que las, las empresas de industrias en Europa tiendan a la circularidad y obviamente nosotros, para abrirnos mercado en Europa, tenemos que cumplir esos requisitos. Muchísimas Muchas gracias, Daniela. Perfecto. Para Daniel Heredia son estas preguntas. Daniela Ogassi pregunta. Excelente, Daniel. ¿Cómo se podrá coordinar para que los gobiernos autónomos descentralizados gestionen los desechos orgánicos para el proyecto Veolia? Esa es la una pregunta. Y la otra pregunta, Patricia Cadena dice, eh, soy académica, estoy interesada en participar con la universidad en la que trabajo. ¿Cómo puedo ser parte? Me imagino que se refiere a la segunda fase del libro blanco de economía circular y obviamente todo lo que viene después, los proyectos, etc. Así que Daniel, no sé si estás por ahí, no te veo. Aquí estoy. Ay, ya, ahora sí te veo. <laughs> Ahí está. Bueno, la, la primera pregunta, uh, gracias Daniela. Eh, eh, es una buena pregunta. Bueno, el proyecto de Veola se lo hace en Guayaquil, in, inicialmente por el, mismo, por el mismo concepto de proyecto y porque las condiciones climáticas es las que favorecen ese proyecto. Como les mencionaba, es un proyecto de... de Aprovechamiento e industrialización de residuos orgánicos, entonces las condiciones de humedad, temperatura, etcétera, de Guayaquil son idóneas para la degradación eh, rápida de los residuos orgánicos, que provienen de agroindustrias. De hecho, la instalación de, esta, de este proyecto va a ser en el sector de petrillos, donde están instaladas algunas agroindustrias del, del país. Entonces se va a generar esta simbiosis industrial, esta industrialización de residuos, aprovechando la, el, el mismo espacio físico. Pero básicamente va a ser una, una, un, un, primer, eh, un, un primer ejemplo, un primer proyecto que pondría justamente el, el, este, este, esta, esta primera piedrita ¿no? este, para que los residuos orgánicos que se generan en los municipios, y considerando que es el mayor, como bien lo dijo Ferganizo, es la, may la mayor parte de residuos que generamos en el país son de, de estilo orgánico, pues estado, el grueso de, de donde podemos innovar, donde podemos eh, trabajar en, en nuevas propuestas, en diferentes modelos de, de industria y de negocios para poder aprovecharlos, industrializarlos y aliviar a, en, en cierta forma a los municipios en, en su competencia para la disposición final de los mismos. Entonces, veremos cuándo ya simplemente el proyecto eh, tenemos de, dentro de, las, de los componentes del convenio que, que suscribimos como Ministerio de Producción, justamente el acercamiento a diferentes autoridades eh, seccionales y, y, y nacionales. Para mostrar los resultados, donde en este caso el municipio de Guayaquil va a ser un actor fundamental porque ellos van a poder evidenciar cuántos residuos orgánicos está dejando de gestionar como municipio y que se están aprovechando en cadenas de producción. Entonces, eh, lo, lo interesante de esto es que nace este proyecto por una, por una iniciativa del de Gobierno Nacional, que es el, obviamente el Pacto Nacional pero la empresa privada realmente sí se logra eh, se, se logra sentir parte de no o sea proponen el proyecto a pesar de que eh, las, haya, haya limitaciones normativas o lo que sea o que no haya necesariamente el vínculo con eh, el ente competente en la gestión de residuos entonces yo creo que va a ser un, un, un muy buen proyecto que nos va a poder dar eh, muchos ejemplos de cómo se puede trabajar de una manera articulada para aprovechar los residuos desde la fuente industrializar los residuos que Obviamente se, se necesita esa, esa recolección en la fuente eh, como una parte fundamental. Y sobre la segunda pregunta, eh, con todo gusto podemos trabajar. Las puertas están abiertas para todas las personas que quieran apoyarnos y que nos quieran eh, compartir sus experiencias o compartir sus criterios, compartir sus conocimientos, porque acá nadie es experto, siempre se sigue aprendiendo y. Y siempre puede venir una persona con una idea espectacular que nos rompa todo y que realmente nos marque un mejor camino, tal vez más, más rápido, más práctico o más eficiente. Así que eh, con todo gusto puedo dejar mi correo electrónico en, en, en el chat para que se contacten conmigo y poder articular y trabajar en los siguientes proyectos que se vienen. Que, como ya mencionó María Sara, el que se nos viene inmediato es la segunda fase del libro blanco. Entonces, bienvenidas todos los aportes y, y, y las sugerencias de todos los participantes. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Y es facilito, el correo electrónico de Daniel es de heredia con h s. Ya me aprendí, ¿viste? Bueno, para Fernando Granizo, Marco Aguilar dice: el uso eficiente de los residuos sólidos como recursos para otros productos o procesos depende del nivel de generación. ¿Qué nivel de generación debe manejar una ciudad para iniciar la búsqueda de alternativas más amigables para el ambiente y económicamente eh, factibles a un relleno sanitario? Y Andrea Chamba dice, ¿tiene el municipio de Quito algún plan para realizar una recolección selectiva de los residuos sólidos de los domicilios a corto o largo plazo? Fernando. Muchas gracias por las, por las preguntas. Eh, bueno, respecto a la primera, eh, Creo que no hay un, un, un dato exacto. Eh, lo, que, lo que busca la economía circular en, en, en esencia, como, como, como lo, lo, lo vinimos comentando a lo largo de las presentaciones, es que eh, los productos sean diseñados de tal manera eh, de que se mantengan en utilidad por el mayor tiempo posible y que no se generen esos residuos. Pero cuando tiene que pasar... Eh, eh, no, no creo que haya un, 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 un volumen mínimo. Eh, creo que lo ideal es que no se tenga que generar eso y que además todo lo que se pueda aprovechar sea eh, recuperado, sea valorizado y que eh, sea parte de un proceso productivo. Entonces, eh, eso dependerá mucho ya también de los modelos de negocio y, de la, y del tipo de industria del que estamos hablando. No sé, se me ocurre... Eh, citando un poquito el ejemplo eh, dentro del sector o industria que se maneja eh, José Javier, por ejemplo, con los neumáticos fuera de uso. Eh, si es que hay una, una empresa, por ejemplo, que a partir de eso, eh, un, un, artesanos que generen, me eh, eh, imagino, esculturas o algún tipo de, de eh, artesanías de ese tipo. Bueno, pues eh, 10, 20, 30, 100, dependiendo de la escala del, del artesano, serán suficientes. Por otro lado, si es que en cambio es una industria que está empezando a, 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 a triturar el, 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 los neumáticos fuera de uso y utilizar el polvo de caucho para procesos de, de repavimentación, por ejemplo, se me ocurre, entonces quizás va a ser otro volumen. Eh, entonces, depende mucho de la, de, de, de la industria, de la, de la escala. A nivel municipal, lo que digo, lo ideal es eh, generar la menor cantidad posible y que además lo que se genere no vaya a un relleno sanitario o a un botadero o a una celda emergente, sino que sean eh, recuperados eh, para que puedan ser utilizados como materia prima en procesos productivos o a través, por ejemplo, de procesos de. Eh, eh, de degradación eh, como comp compostaje o, 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 o energía incluso que puede generarse a través de eso. ¿no? Entonces, creo que esa es la respuesta a la primera pregunta. Eh, respecto a la segunda pregunta, eh, bueno, en, actualmente eh, el municipio de Quito cuenta con un programa de recolección diferenciada. Sin embargo, este eh, pro programa de recolección diferenciada tiene un alcance limitado. Actualmente es de 21 barrios. Nosotros eh, como municipio estamos eh, conscientes de que eso tiene que ser escalado a nivel de ciudad, porque la base, y esto es quizás yo, yo lo digo a título personal, eh, la base de un proceso o de un sistema eficiente de gestión de residuos sólidos es eh, cuando hay un proceso de separación en la fuente y de recolección diferenciada. A partir de aquello podemos hablar de, 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 de cualquier cosa a que venga después, no, de recuperación, de valorización, de aprovechamiento de diversificación, eh, etcétera. Eh, esa es la base. entonces, eh, en este momento estamos trabajando en la actualización del plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial y, y estamos tratando de, 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 de incluir con fuerza estos, eh, estos procesos. pero, claro, eh, una vez que estén incluidos en los, en los planes estratégicos, en los, en los documentos estratégicos de ciudad, eso tiene que ser plasmado en los, eh, en los procesos, eh, en los presupuestos operativos anuales, uh -huh. la y, y ahí es donde eh, tenemos que mirar las maneras de cómo eh, hacer, cómo hacer que sea sostenible el sistema eh, eh, a través de, de, de una revisión de tasas, cómo sincerar lo, los costos de operación, por ejemplo, eh, y, y, y que finalmente todo esto resu resulte en que empecemos a hacer esta transición eh, de, a, a un proceso de recolección diferenciada, que además también aquí juega un papel fundamental en la ciudadanía, en estos en este sentido de corresponsabilidad que tenemos, ¿no? De empezar también a separar nuestros residuos. De hecho, ahora, a pesar de que el municipio solo tenga eh, el, el sistema en 21 barrios, todos podemos hacer, todos podemos en, en el, el distrito metropolitano ya separar nuestros residuos, identificar nuestro reciclador de base y entregarle directamente a él o a ella. De esa manera, ya estamos trabajando de manera muy, muy positiva en lo que es eh, eh, recolección. Eh, en la fuente y separación en la fuente de, de residuos sólidos. Muchas gracias, Fernando. Hay tanto por hacer y esta ciudad es un monstruo. Tú hablaste de 21 barrios. ¿Cuántos barrios tiene Quito? Eh, si no estoy mal, son más de 200. Entonces, claro, nos quedamos muy, muy, muy cortos respecto a eso. Exactamente. Mi querido José Javier, estas preguntas son para ti. Natalia Salazar dice: Por favor, me podría indicar si la recolección de los neumáticos fuera de uso lo hacen únicamente en puntos de recolección autorizados, es decir, NFUs almacenados en locales comerciales. Y ella vuelve a preguntar también, dice: ¿Entendería que el Ecovalor podría cubrir el costo de la gestión de los NFU que están en sitios no adecuados como quebradas, lotes, baldíos, etcétera? Ok, gracias. Eh, correcto, eh, Natalie, nosotros eh, por, por, por sobre todo eh, recogemos los neumáticos de eh, los 32 miembros adheridos, 35 miembros adheridos, eh, que tienen 2.200 puntos de generación a nivel nacional. Eh, pero si es que en algún momento eh, nos piden que vayamos a recoger ciertos neumáticos en ciertos lugares, nosotros los vamos a recoger. Pero para poder... Financiar el modelo de gestión necesitamos trabajar por sobre todo con las empresas que están pagando el ecovalor, el cual lo están cobrando también a sus clientes el momento de la compra de, la, de los neumáticos. Y en relación a la segunda consulta, eh, sí, correcto, nosotros trabajamos de forma mancomunada con los gobiernos locales, recogiendo también en quebradas, en, hemos recogido en ríos, en distintos lugares neumáticos botados de forma inadecuada. Eh, hemos hecho mingas puntuales, hemos trabajado de la mano con el Penejit eh, en el Llantatón, eh, eh, también hemos trabajado de la mano con el Ministerio del Ambiente y con el MIPRO en proyectos para eh, sacar neumáticos de las Islas Encantadas y dejar un Galápagos libre de neumáticos, es decir, es parte de los proyectos que trabajamos eh, de forma eh, articulada con, con el sector público. Sí, a esos les podríamos llamar que es una doble responsabilidad social, ¿no? Porque ya de por sí son una, una entidad que está trabajando en economía circular, pero encima apoyan ya con estas ideas como lo que hicieron con Galápagos, que a mí me encantó. Gracias. Eh, para Melanie Valencia, mi querida Melanie, María Soledad Moreno dice, es evidente que el rol del consumidor y su contribución son críticos para una transición exitosa hacia el modelo de la economía circular. Ello implica un cambio de mentalidad y cultural profundos. ¿Para dinamizar esta transición, cuál ha sido? En un ratito que se vuelve loco mi teléfono. ¿Cuál ha sido eh, la estrategia de los países que han tenido éxito en este modelo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es de Juan Jiménez, que dice: Dentro de los modelos económicos actuales en nuestro país, ¿la economía circular puede ser una solución para las economías marginales? Esas son tus preguntas, mi querida Melanie. Muchas gracias María Sara. Y con respecto a la primera pregunta, creo que ningún país todavía ha sido completamente eh, exitoso en implementar un proceso de economía circular adecuado en el que realmente estén involucrados eh, los, eh, los eh, ciudadanos. Creo que bueno, hay algunos modelos que se están utilizando, pero primordialmente están enfocados en la generación de residuos. Están enfocados en, por ejemplo, eh, poner costo al peso de la, de la bolsa de, de residuos, que aquí ni siquiera, tenemos, ni siquiera sabemos cuán, cuánto genera cada persona. Nos falta un proceso de trazabilidad enorme, mejor dicho. Sabemos cuánto per cápita, pero en función de las caracterizaciones. No sabemos cuánto yo generé como Melanie hoy. Eh, entonces, nos falta muchísimo eso en términos de datos. Entonces, Ah, tenemos un, una brecha gigantesca en, en cómo trabajar eso. Sí hay, eh, creo que lo que más se ha hecho sobre todo es en educación ambiental, y es más, la, la Dani justo hace un, un, un curso, no sé cuándo va a ser el siguiente, Dani, pero eh, da una, un curso de, para los ciudadanos, así que les invito a que lo vean, eh, pero además de eso, y lo más importante, desafortunadamente, todavía sí funcionamos como consumidores, y sí nos llega el precio, o sea, sí Todavía mucha gente toma decisiones en función del precio y mucha gente se queja que a veces la, los, los eh, productos que son ambientalmente amigables son más costosos y esto los hace elitistas. Sin embargo, la economía circular lo que nos permite es identificar nuevos modelos de negocio. Entonces, no solamente se trata de cambiar el producto, se trata de cambiar el modelo de negocio. Entonces, un ejemplo que es súper interesante es una, una empresa que se llama Homie. Que lo que hacen es, les llevan a la gente la lavadora a la casa para que lave una vez a la semana. Entonces, tú necesitas la lavadora una vez a la semana. Lavas y les llevan el siguiente día a otra casa, les llevan el siguiente día a otra casa. Eso significa que tú pagas 25 centavos, un dólar, por lavar tu ropa, en lugar de que tener que adquirir una nueva lavadora, porque realmente está subutilizada la lavadora en cualquier hogar. Entonces sí creo que una de las, de las herramientas primordiales es llegar a los consumidores, a los ciudadanos, eh, desde dar estas señales de que sí existe una oportunidad de ahorro cuando estamos haciendo, eh, cuando estamos tomando acciones basura cero y de economía circular. Entonces sí hay esas oportunidades. Y por otro lado, con respecto a las economías marginales, yo creo que si es que no, si es que justamente no utilizamos a la economía eh, popular y solidaria, si es que no aprovechamos a la economía circular para hacer un proceso de inclusión, lo estamos haciendo mal. No estamos haciendo realmente el trabajo que la, la economía circular realmente está tratando de hacer, que es evitar esta, esta eh, mala distribución de los impactos ambientales y al mismo tiempo que ojo que eso se refleja finalmente en procesos de marginalización y de acceso a ingresos, a empleo, a oportunidades. Entonces... Como también mencionaba Fed, lo que hemos visto con la economía circular es que también es una oportunidad gigantesca de generación de empleo, sobre todo en Latinoamérica. Sobre todo en Latinoamérica vemos una, una oportunidad de incremento hasta del 2% de, de, de empleos y en este caso estamos hablando de casi 4 millones de empleos, sobre todo que están en el sector informal. Entonces, sí, tiene, tiene que pasar. Muchísimas gracias, Melanie. Me parece excelente lo que mencionas y realmente yo creo que todos y cada uno de nuestros panelistas nos han dado, digamos, una, una mirada absolutamente positiva. Ahora cerramos ya este foro de preguntas y respuestas y les pediría a nuestros panelistas, en el mismo orden en el que hicieron sus, sus presentaciones iniciales y además respondieron a las preguntas, que nos hagan una última reflexión eh, sobre... Lo que hemos conversado hoy, un poco este intercambio de, de ideas y de miradas, que obviamente son muy interesantes y que como que nos dan una mirada bastante más eh, completa de qué mismo es esto de la economía circular, cuáles son las oportunidades y los grandes desafíos que, eh, que digamos que este cambio de, de chip, como digo yo, de mentalidad, de paradigmas, sobre todo pensando en el momento que estamos viviendo, ¿no? No hemos hablado mucho de eso, algo lo mencionaron cada uno de ustedes, pero sí. Definitivamente la pandemia, el COVID-19, por un lado nos ha permitido reflexionar, como dice ahí en la pantalla, nos ha permitido re reflexionar. Tal vez, tal vez, a algunos de nosotros nos ha permitido cambiar algunos, algunos, uh, algunas formas de hacer y de algunas formas de ser, ¿no es cierto? Porque no debe ser solamente el hacer, sino también el ser, o sea, desde adentro, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué mismo queremos como, como seres humanos, como no como meros consumidores, como dice Melanie, sino realmente volviéndonos ciudadanos, volviéndonos responsables, eh, y no solamente lanzarle la pelotita a las empresas, a las industrias, sino también cada uno de nosotros haciendo, haciéndonos cargo, ¿no? de lo que nos corresponde como ciudadanos como como vecinas y vecinos ahora que está toda una discusión interesante sobre vecis acá en la ciudad de Quito así que eh, con esto les pediría a, a cada uno de ustedes empezando por la Dani eh, estas últimas reflexiones así que Dani bueno queridos vecis hay que considerar algo muy importante, el consumidor es quien pone las reglas en todo lo que es economía circular. Así que es sumamente importante, por un lado, el productor. Eh, generar sinergias con el consumidor para ver de qué manera, por un lado, extendemos el tiempo de vida del producto o, en vez de vender el producto, ¿por qué no le damos una servitización y de esta manera nos aseguramos recuperar estas materias primas secundarias? Estaba viendo en las preguntas que, pregunté, valga la redundancia, preguntaban sobre certificaciones. No existen certificaciones en economía circular. Tenemos una normativa, existe, bueno, ahorita el Linen está trabajando o ya, ya, ya tienen ya, una, ya con respecto a la normativa británica BS8001, que sa salió en el 2015. Sin embargo, eh, es una normativa, es como que una lista de indicadores, de procesos, de cómo puede uno transitar hacia un modelo de economía circular. Mi recomendación, que contacten a los especialistas para que les haga una evaluación y un análisis del grado de circularidad. Yo he estado haciendo esto en México, lo estoy haciendo aquí en Ecuador, es sumamente importante porque muchas de sus empresas son semicirculares, no son lineales. Entonces, eso es mucho más fácil, la transición hacia un modelo de economía circular, analizar el consumidor, analizar el ecodiseño, ver qué universidades aquí en el país se están yendo con temas de ecodiseño, manufactura avanzada, logística inversa, y también hacer alianzas estratégicas con los recicladores base, con recicladores y gestores ambientales. Así que esa es mi, mi conclusión. Muchísimas gracias, María Sara, a todos. Por, por, esta, por, por esta invitación. Muchas gracias, Dani. Ahora el otro, Dani, Daniel Heredia, te toca a ti. Bueno, eh, creo que estamos yendo por un camino complejo, pero finalmente lo estamos haciendo. Eh, yo quisiera argumentar algo y, y me robo tus palabras, María Sara que como esto, el, el Pacto Nacional por la Economía Circular y la Estrategia eh, es una articulación enorme que tiene su paraguas en el Acuerdo Nacional, eh, que no sea un tema de este momento, de, 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 como de la política actual, o sea, una política del Ministerio de Producción que está impulsando fuerte, sino esto tiene que continuar, independientemente de, de las autoridades que estén, independientemente de ello, necesitamos eh, que la misma ciudadanía. Se, se empape de, de estos temas, que entiendan la importancia. Tenemos que caminar y trabajar hacia eh, la concienciación de la economía circular al, al, al ciudadano común, porque como bien decía Daniela, el, el consumidor, el consumo responsable realmente va a ten, tiene tiene una importancia vital en todo esto. Si bien necesitamos que más industrias apuesten por, estos, por esta, esta política, por esta, este concepto, si bien necesitamos que haya más oferta, más oferta de productos circulares de servicios, o la, el término que utilizó Daniela, la servitización, o sea, mientras más apostemos a los nuevos modelos de negocio, que es la gran oportunidad que ofrece la economía circular, como mencionó Melanie, eh, si los consumidores no la, no la acogen, estamos prácticamente en nada. Si todavía eh, se, se sigue valorando... Eh, tal vez a una competencia en un modelo económico y de producción lineal, pues estamos, estamos mal. Entonces necesitamos una coordinación eh, enorme y, y, y más allá de las autoridades o de las instituciones que estén impulsando estos mecanismos, es necesario que ya la ciudadanía entre en conciencia y sepa que aplicar este concepto realmente es un beneficio eh, universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y, y la buena noticia que les quiero dar a todos, a los panelistas de quienes todavía están conectados con nosotros, es que desde el Acuerdo Nacional estamos trabajando también en un sistema ecuatoriano de educación para el desarrollo sostenible, que va más allá de lo que ya se ha trabajado en el Ecuador desde, desde hace algunos años de la educación ambiental. Eh, tenemos que dar ese salto hacia la educación para el desarrollo sostenible y ahí están obviamente dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Agua y también nuevamente la vicepresidencia ahí, eh, coordinando y articulando para lograr eh, obtener este, este sistema, que del cual ya se irán enterando ustedes también porque lo estamos trabajando y no tenemos todavía como el pacto de economía circular con hoja de ruta y hitos y demás. así que, pero eso va a complementar y va a aportar muchísimo a todo lo que es economía circular y, obviamente, al plan nacional eh, de gestión integral de residuos, que es, es otra patita clave. así que, gracias, daniel. Eh, Fernando Granizo, Quito Circular, ¿qué nos puedes decir como última reflexión? Gracias, María Sara. Bueno, eh, creo que es importante que eh, en línea ya lo que, lo que todos hemos dicho es eh, tener conciencia que vivimos en un planeta de recursos finitos, es decir, eh, no solamente los recursos eh, no renovables, sino también los renovables. Están agotándose, estamos llevando, llegando al límite de, de la capacidad ecológica, capacidad planetaria de, 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 de la Tierra y no podemos seguir a este nivel de, de, de consumo. Recordemos que eh, estamos encaminándonos a ser 9 mil millones de personas en el, en el mundo que van a demandar energía, que van a demandar alimento y si nosotros no hacemos este cambio de, de paradigma, este cambio de los patrones de consumo, eh, va a ser muy difícil que podamos sostener la vida sobre el planeta. Y, y eso ha sido el resultado de lo que estamos pasando en este momento, haciendo el, el vínculo, la relación directa a, a la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Eh, justamente son los patrones de consumo, eh, lo, el, el, la, la ambición que, que a veces tiene el ser humano, que han llevado a que en este momento estemos atravesando esta crisis de, de salud el, por el, el COVID. Entonces... Mi mensaje eh, quizás sería que miremos a la economía circular como una estrategia de resiliencia, de resiliencia para eh, todo el planeta, para los países, para las ciudades sobre todo, en este caso. Eh, si nosotros hacemos o empezamos a hacer estas transiciones hacia modelos circulares vamos a poder ser más resilientes porque podemos ser más independientes desde el punto de vista alimentario, podemos ser más eficientes desde el punto de vista de, de aprovechamiento o de extracción de materia prima, podemos ser más, eh, eh, generar menos impactos ambientales, eh, menos emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, los, los beneficios son múltiples. Eh, y, y creo que necesitamos transitar hacia ese camino y ser resilientes eh, para poder vivir una vida armónicamente eh, equilibrada con la, con la naturaleza. Eso sería mi mensaje. y Muchas gracias a, a todos los asistentes y a todos los panelistas y a la vicepresidencia y María Sara por la invitación. Muchas gracias, mi querido Fernando. José Javier, desde el manso y caudaloso que debe estar calientito. Qué nos puedes decir y qué mensaje nos das y sobre todo en este tema de, de esta mirada un poco más más complementaria y también eh, digamos siempre pensando en cómo desde las ciudades también podemos hacer la diferencia. Solo antes de darte la palabra esta mañana estuve escuchándole a la primera ministra de Finlandia que hacía la presentación del examen nacional voluntario de la agenda 2030 y los ODS ante las Naciones Unidas y esa decía algo que es interesantísimo y que obviamente tanto eh, los noruegos y los suecos que estaban presentes mientras él hacía su presentación insistían en que es así. Este tema de los ODS se hace en las ciudades. Es muy interesante. Así que, José Javier, ¿qué nos puedes contar desde Guayaquil? Bueno, yo quiero arrancar, este, María Sara, con, con una frase que, que, que mencionó Fernando. Eh, yo estoy convencido y concuerdo con él de que la economía circular debe ser una estrategia de resiliencia. Eh, también con, coincido contigo de que estamos todos hoy pasando por un momento de lo llaman ahora esta nueva generación que va a, a nacer a partir de esta pandemia los pandemials eh, no y es una nueva generación donde van a vivir y vamos a vivir un nuevo normal eh, pero como tú bien decías los que luego de esta eh, larga cuarentena dolorosa cuarentena no pudimos generar reflexiones de que no necesitamos muchas de las cosas de las cuales tenemos, que podemos vivir con menos y de valorar las cosas sencillas y simples, creo que no aprovechamos adecuadamente el momento de reflexión que nos dio este espacio, el planeta. Eh, sin duda también pudimos ver que cuando el hombre o el ser humano desaparece, el planeta reverdece. Entonces eh, creo que es también clarísimo el nivel de incidencia que tiene el ser humano en el planeta y, y creo que hay una correlación clarísima entre, eh, que no quiero entrar a nivel de detalles ahorita, de, de, de la reducción de la biodiversidad con el incremento de posibilidades de pandemias como las que hoy vivimos. Entonces creo que el entender esto y entender que hoy en día eh, los modelos de economía circular son modelos virtuosos, probados, que funcionan y que además permiten en una economía golpeada como la nuestra y como la de muchos países latinoamericanos, generar emprendimientos, como los que mencionaba Melanie o como los que he mencionado varios, ¿no? Emprendimientos de sencillos a emprendimientos en donde uno se puede incorporar en la cadena de valor. Yo creo que eh, quizás como reflexión final, eh, Ecuador tiene una política pública de primer mundo eh, y eso les digo porque nosotros hemos podido compartir con otros países en relación a la política pública que tiene el gobierno nacional y creo Ay. que al final del día la forma de hacer que la economía circular funcione y funcione de manera masiva es eh, implementando la política pública no creando los controles creando los mecanismos en donde la autoridad regule la, regulidad, la, la, la sea un facilitador y que sirva en la articulación permanente de, entre el sector privado la academia y el sector público. Creo que no hay que crear más leyes, creo que no tenemos que eh, hoy en día seguir trabajando en quizás más... Eh, Vamos a tener que trabajar siempre en, 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 en I ⁇ D, pero creo que hoy en día están dadas las, las, las condiciones en todas las industrias para poder eh, enforzar eh, a trabajar en modelos de economía circular, en responsabilidad de extendida del productor y deben de funcionar de manera... Eh, eh, porque bien decía Daniela, ¿no? que esto debería de nacer como una iniciativa privada, pero la realidad es que eso no funciona del todo así y hay, unos que sí lo, hay unas industrias que sí lo quieren implementar y otras que no. Y al final del día, esto no puede ser visto como un tema comercial, esto no puede ser visto como un tema político, sino que esto debe, tiene que ser visto como un modelo virtuoso en donde dada la política pública se puede reactivar y activar el sector privado. Pero si no se da esto... En base a la experiencia que nosotros hemos tenido, esto queda en lindas leyendas. Muchísimas gracias. Por eso es tan importante la articulación público-privada, academia y ciudadanía. Así que gracias, José Javier, por esa importante recomendación. Melanie, cuéntanos cuál es tu última reflexión por el día de hoy y ya con eso terminamos. En primer lugar, bueno, hoy estaba viendo una, una encuesta que, que mostraba que la, la población del Ecuador piensa, o el 60% de la población del Ecuador uh -huh. piensa que vamos a salir de, de esta gracias al sector social. Y creo que eso uh -huh. nos recuerda la importancia de la autoeficacia. Y no se trata de que, nos, que cada uno como individuo lo va a lograr. Lo, lo vamos, realmente vamos a lograr salir de esta. Y vamos a lograr implementar una economía circular si es que nos organizamos. Entonces, eh, creo que lo más importante para mí, además de hablar acerca de la importancia de, de la jerarquía también en, en el proceso de economía circular, y primero pensar en rediseño, primero pensar en rechazar, primero pensar en reusar y en reparar, eh, en cómo podemos hacerlo en conjunto y cómo tenemos que articularnos de, con diferentes actores para lograrlo, pero sobre todo cómo podemos articularnos desde nuestras casas, nuestras familias, nuestros barrios, eh, y, y pensar en que, esta, es, incluso lo que estaban comentando de educación, ¿no? Es, es, esta educación es transversal, o sea, tenemos que aprender uh -huh. a hablar acerca de, de economía circular como nuestro pan y mantequilla, eh, pues, nuestro, nuestro pan de cada día. Entonces, eh, pensar en, en estos modelos de organización y cómo sí podemos salir de esta. ¿no? Y no es solamente por el COVID, no es solamente la emergencia sanitaria, no es solamente la emergencia económica, sino también incluso la, la emergencia climática. Entonces, a hacerlo. Muchísimas gracias, Melanie. Y te cuento que esa misma encuesta de Ipsos, que salió hoy calientita del horno, aparte de decir que eh, la mayoría de los ecuatorianos, un 60% piensa que es la sociedad civil la que nos va a sacar de esto, también dice que el 60% de los consumidores en el Ecuador están dispuestos a pagar más siempre y cuando las empresas sean sostenibles y responsables. ¿Qué les parece esa noticia? El 60% dicen eso. Así que yo creo que tenemos buenas noticias eh, y nada más agradecerles a todos y cada uno de los panelistas, a todo y cada uno de las personas que nos están siguiendo, tanto conectados por Zoom como a través de nuestro canal de YouTube. Invitarles al siguiente foro, que es el número 8, que va a tener lugar en dos días, jueves 16, siempre a la misma hora, y vamos a hablar de dos ODS más, el ODS 8 y el ODS 10 y son eh, lo que vamos a hablar es de generación de empleo y reducción de desigualdades. Y vamos a tener también como siempre un buen grupo de invitados del sector privado, del sector público, de la academia y siempre personas jóvenes porque para nosotros la juventud es la que nos está empujando a cambiar a tutti quanti, los pandemias, los centennials, los millennials, nos cambian el chip a todos. Así que por eso nos gusta tener mezcla. <laughs> Nuevamente muchas gracias y nada más, despedirnos. Buenas noches.